A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga, lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. Hijo, ¿puedes ir a reiniciar el modem, porfas? Que vaya ella. ¿Cómo nos han metido a la... Rápido, cámbiate a Win, el internet hogar más rápido del Perú. Cámbiate a Win, el internet de los winners. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Liga Femenina de Fútbol Apuesta Total 2024. Desde la hermosa ciudad de Tarapoto, cuna de la selva nacional, se enfrenta el campeón de la Liga de Ascenso Femenina 2023 vía UFC ante Melgar de Arequipa. Duelo de campeones del fútbol de ascenso femenino. Vía UFC de la Liga Femenina de la Liga de Ascenso Femenina 2023 y Melgar de Arequipa, campeón de la Copa Perú Femenina 2022. Un partido que tiene un montón de condimentos que desde el vamos ya lo hace muy atractivo para los ojos del espectador. Pero para esta oportunidad estoy con él, mi amigo y también la voz de la Liga Femenina, Richie Guardia. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Facundo? Buenas tardes para ti, para todos los amigos y amigas que ya se encuentran en la sintonía de Nativa, el canal oficial de la Liga Femenina de Fútbol Apuesta Total 2024 y también de la Liga 2. Y estamos desde el escenario del Carlos Vidaurre García, la región San Martín, la ciudad de Tarapoto, donde el local Viabo FC hace su debut ante Fútbol Club Melgar. Es decir, se enfrentan las Guerreras de la Selva, así se hace llamar el cuadro debutante, frente a las Leonas del Sur. Un partido que promete, dos campeonas en su momento, una de Copa Perú, otra de la Liga de Ascenso reciente. Un partido que van a tener, como siempre, en las pantallas de Nativa nos conecta. Es así, como le comentamos, ya se empieza a llenar. De a poco va apareciendo la gente en el Carlos Vidaurre. 30 grados hace en este momento en la ciudad de Tarapoto. Nublado, pero con posibilidades de lluvia, como es habitual, en nuestra hermosa selva nacional. Los espectadores, los hinchas que ya están presentes, porque recordemos, Vía UFC es actualmente el único equipo de la selva peruana. Sporting Victoria, que también estaba clasificado e iba a disputar la edición 2024, finalmente decidió no participar. Y dentro de las jugadoras que hicieron un traspaso de camisetas, aparece un nombre muy importante que dejó una huella significativa en Sporting Victoria. Estamos hablando de Zulianita Vela. Zulianita Vela, que también fue una de las grandes jugadoras y que va a estar teniendo participación. Pero
Como les comentamos, ya se hace presente público en los estadios y en las tribunas del Carlos Vidaurre, porque este es un partido, Richie, que es atractivo por los equipos, pero además también por los nombres que presentan ambos conjuntos. Significativa es la ausencia de Vanessa Carrillo, la capitana de Viabo, en la Liga de Ascenso 23. Así como también significativa, una baja sensible, yo diría, de su mejor jugadora, Sofía Aguayo, número 10, talentosa, la recordamos porque justamente transmitimos el ascenso de Fútbol Club Melgar en aquella temporada 2022, Copa Perú para el ascenso en la temporada anterior, que usted la vivió obviamente a través de Nativa, y ahora hoy esta futbolista es integrante de la plantilla de Sporting Cristal. Pegó el salto a un equipo grande y sin duda alguna es baja sensible. Repite algunos nombres, algunos refuerzos, por ejemplo las colombianas Gina Figueroa y su reciente adquisición que es Melissa Morales en la saga, ambas son colombianas. Y en cuanto al cuadro dirigido por el profesor Marco Antonio Medina, que a propósito ya no está más, el técnico que logró el ascenso con ellos, ha tenido varias, en realidad ha recibido varias caras nuevas para este nuevo año en el inicio de la Liga Femenina. Así es, y por el lado de Melgar de Arequipa también tiene nuevo entrenador. Y estamos hablando de Víctor El Cuchillo Alta, exjugador del primer equipo del Dominó y también exjugador de Sport Huancayo. Hace su aparición como entrenador del fútbol femenino. Sin dudas, otro nombre a destacar que va a estar ausente en Melgar de Arequipa durante esta temporada es el de Joana Parada, delantera, goleadora y habitual capitana también de Melgar de Arequipa, porque partió al fútbol colombiano, se fue al Cúcuta Deportivo del país cafetero. Tiene buenos nombres Melgar, tiene jugadoras que también fueron promovidas. Aparece, por ejemplo, Astrid Torres, una de las promesas también del fútbol arequipeño. Pero sin dudas, lo de Viabo en esta pretemporada, Richie, fue muy bueno. Disputó partidos internacionales, jugó contra un equipo canadiense, ya le vamos a estar comentando también. Pero comenzó con una goleada ante Huacachi de Tarapoto por 15-0. Además también que vencieron al Real San Martín 2-0 en la tarde de las guerreras. El amistoso internacional fue ante el Two Spartans de Canadá. Fue 1-1 el resultado. Sí. Hay que mencionar también al ex técnico de este club del Viabo, a Rubén Guerrero, llamado el Payasito Guerrero. Logró el ascenso con este equipo. Y como tú dices, bajas en el equipo de Fútbol Club Melgar, Joana Parada y Sofía Aguayo. No son cualquier futbolista, porque en la temporada 2023, yo me atrevería a decir, fueron la columna vertebral y las más importantes referentes del equipo mistiano. Joana Parada, la colombiana, la atacante que se movía por todo el frente, y Sofía Aguayo detrás, organizando, armando las jugadas ofensivas del Dominó. Bueno, dos bajas sensibles, vamos a ver lo que presenta hoy Víctor El Cuchillo Alta, exjugador de Universitario de Deportes, 20 años como futbolista, defendió a Melgar entre los años 2012 y 2014 e integró incluso el plantel que Melgar tuvo en el 2014 y donde acumuló la mayor cantidad de puntos acumulados. Lástima que no pudo lograr un torneo internacional en esa época. Sí, fue parte del equipo de El Negro Zamora, el entrenador argentino. Pero vamos a ir a una pausa cortita y desde Tarapoto venimos con el fútbol porque vivimos la Liga Femenina de Fútbol Apuesta Total 2023. Pausa cortita y venimos. Hijo, ¿puedes ir a reiniciar el modem, porfas? Que vaya ella. ¿Cómo nos han metido a la... Rápido, cámbiate a Win, el internet hogar más rápido del Perú. Cámbiate a Win, el internet de los winners. Empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante.
incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga, lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. Ciudad de Tarapoto alberga la Liga Femenina de Fútbol Apuesta Total 2024 y debuta el campeón de la Liga de Ascenso vía UFC, representante de la Selva Nacional ante Melgar de Arequipa. Un partido que promete por todas las aristas que tiene, futbolísticas, el contexto también y además desde lo cultural. Comienza el torneo más apasionante del fútbol femenino, y usted lo puede ver a través de las pantallas de Nativa Nos Conecta. Como ya saben, estamos a través también de las redes sociales, tanto Facebook como YouTube. Ustedes escriban sus mensajes que nosotros los vamos a estar leyendo. Nombres importantes también, Richie, en Viabo es el de Gaby González, goleadora. Y ahora sí, atención, porque ya salen los equipos al terreno de juego. Camiseta celeste tradicional para el local Viabo FC y camiseta alternativa para Melgar de Arequipa. Ya vivimos la Liga de Fútbol Femenina 2024. Como tú lo dices, Facundo, ya iniciando el protocolo, la terna arbitral, a diferencia de ayer en el primer partido, el partido inaugural, es terna masculina, ayer fue femenina, y ya los equipos están procediendo con el saludo correspondiente. Como es costumbre, el visitante saluda al local. Ahí está la capitana del conjunto de Fútbol Club Melgar, número 23, Jacqueline Zucapuca. Zucapuca, que tiene un amplio recorrido con la camiseta del dominó, fue campeona de la Copa Perú Femenina en el 2022. Es uno de los bastiones que tiene Melgar en la defensa. Lateral, pero que cumple muchas veces como defensora central también, porque tiene buena ubicación y sobre todo solvencia defensiva. Capitana de Viabo FC, la experimentada Ibin Pizango, jugadora con pasado en Sporting Cristal y en Universitario de Deportes. Y esta selección, me atrevería a decir, ¿eh? También, claro que sí. El terreno de juego de Carlos Vidaurre. Nota que está un poquito alto el césped, pero ya está, por ejemplo, la cuarteta arbitral posando para las cámaras y también para el sorteo previo del encuentro. Es la primera vez que Tarapoto recibe la Liga Femenina Apuesta Total 2024. Recordemos que la temporada anterior, hoy no participa el certamen, Sporting Victoria lo hizo en el Max Austin de Iquitos. Se van a acercar para la foto correspondiente. En primer turno es el visitante, Fútbol Club Melgar, liderados por la arquera colombiana Gina Figueroa, mientras que Viabo están conversando entre ellas antes de iniciar la brega. Ahí está el equipo titular de Melgar de Arequipa, para resaltar también el nombre de Mercy Carrillo, jugadora que proviene también del fútbol colombiano. Ya le vamos a estar dando más detalles, porque Melgar tiene tres extranjeras en su once inicial. Y ahora sí, la foto respectiva de las locales. La foto de Viabo FC. Ahí están las locales, las guerreras de la selva, camisetas celeste, posando sonrientes. Y su primera foto oficial, la del certamen. Así que esta es una foto histórica. Imagen va a quedar en la historia, sin duda alguna. Imagen histórica, lo dice bien Facundo. Y además también que el fútbol femenino en la selva peruana tiene mucho arraigo. Recordemos la cantidad de gente que llevó Sporting Victoria la campaña pasada. Lamentablemente, por temas extradeportivos, no pudo participar
de esta temporada de la Liga Femenina Apuesta Total 2024, pero ahora sí, el sorteo correspondiente y las capitanas. Eben Pisango por el lado de Piau FC y la experimentada Jacqueline Zucapuca, la capitana de Melgar de Arequipa. Ambas con experiencia en estas lides. Y bueno, ya están el equipo arbitral. ¿Te parece si empezamos con las alineaciones, Facundo? El local entonces forma con el número 24 en el arco, Ruk Sánchez. La defensa, Adriana Muñoz, 18, ex universitario. Carmen La Muralla Yataco. Chinchana, ella, número 4 en la saga, 14, Ben Pisango, ex Sporting Cristal, su capitana. Y Rocío del Pilar Salas, número 5. La volante, 4 futbolistas, 11, Emily Mori, número 15, Maribel Alcayauri, número 6, la ex Sporting Victoria, Zulianita Vera, y Arixa Lares, la venezolana, número 21. Y adelante, Gaby González, la delantera llamada Gaby Gol, y la 29, Brescia González, también churriana. Ese era que manda a la cancha el profesor Marco Antonio Medina. Ese era el 11 de AUFC y así va Melgar de Arequipa. El 11 de Víctor Balta con Gina Figueroa en el arco. Segunda temporada para Gina defendiendo el arco de Melgar de Arequipa. 4 en el fondo con Caitlin Rivera por derecha. Melissa Morales y Mercy Carrillo como las centrales. Y Jacqueline Zucapuca como defensora por la izquierda. Volante central es Erika Laucata. Un poco más adelantada aparece Alba Soto junto a Marifé Ramos. Por el costado, Ana Paula Márquez, mientras que por la izquierda, Maricielo Mamani. La punta, la goleadora, Camila Perochena. 4-1-4-1, el parado táctico del equipo de Víctor el Cuchillo Balta. Víctor el Cuchillo Balta, ¿no? Bien, los árbitros, Omar Magallanes, los asistentes Segundo Vargas y Fernando Julca, y el cuarto, Nilton Bravo. Son el equipo arbitral de esta tarde, Facundo. Así es. Lo que sí sorprende, y hay que ver, también hay que empezar a consultar, es por qué de la suplencia de Ana Tarantino, la brasileña proveniente del Vasco da Gama, en Viabo FC. Buen club el Vasco da Gama de la primera división del fútbol brasileño, y además también que tuvo pensado en equipos de Emiratos Árabes. Ya vivimos las acciones del segundo partido de la Liga Femenina Apuesta Total 2024 a través, en vivo, en directo y en exclusiva, decía, a través de las pantallas de Nativa Nos Conecta, canal oficial del certamen. Por el costado, del primer saque de banda en el escenario del Carlos Vidaurre García en Tarapoto. Histórico partido, porque es la primera vez, a propósito, que se enfrentan ambos conjuntos en esta Liga Femenina. Hace historia con esta presentación Viabo FC, lo mismo que Fútbol Club Melgar. La salida ahora para su capitana, número 23, Jacqueline Zucapuca. La motorcito del conjunto mistiano empieza a tocar y a recuperar el representativo de Viabo. Para tocarla, para tenerla, la número 11, Emily Mori. Ahí está dejando el encargo ahora para su compañera. Pase en profundidad, le quedó un poco atrás. Atención, se va a recuperar en la marca la zaguera mistiana. Otra vez para tenerla, para controlar la chama de Viabo. Así le dicen a Yarixa Lares. Para salir jugando con balón a ras de gramado, Maricielo Mamani intercepta el servicio ahora. La volante del conjunto de Viabo tienen en su poder el control del balón por ahora. Lo hacen lento el tránsito en esa zona del campo. Amaga una, amaga dos veces para salir jugando ahora por esa zona. Atención, el conjunto de Viabo, que tiene la salida con la pelota dominada y el pase largo, buscando la mejor ubicada, tan largo que se fue del campo, lateral en salida para Melgar. Buenos primeros minutos de Viabo FC con la premisa de la tenencia de la pelota. Vemos cómo van triangulando, sobre todo por el sector derecho, utilizando muy bien las aperturas de Yaritza Lares junto a la movilidad de Gaby González. Es importante y hay que ver, sobre todo, por lo que puede proponer Viabo de tres cuartos para adelante, en contraposición al aspecto defensivo de Melgar de Arequipa. Mucha expectativa por ver este partido, por ver el estreno, el debut de Viabo FC, el equipo que debuta en la Liga Femenina Apuesta Total 2024. Es oportunidad de salida para Fútbol Club Melgar.
Atención entonces, Kathleen Rivera, la cusqueña, de pierna derecha, el golpe de cabeza para el rechazo, ahora la buscaba la Chama Lares, el control en el medio campo es de Biavo, organiza Yarixa Lares, la venezolana, sin embargo quita bien la pelota en el medio sector Melgar, vamos a ver en el círculo central que divide ambos terrenos de juego, se estaba disputando el balón, ahí está Gaby González, deja el encargo Gaby González con Bricia González, la dos González. Una es Chorrillana, la otra es Arequipeña. Atención, Gaby González. Es salida inmediatamente con la número 7. Ella es Maricielo Mamani. Se vuelven a equivocar. Muchas imprecisiones en salida de uno y otro conjunto por ahora. Facundo. Sí, es un equipo muy posicional, Biavo, como vemos, que tiene marcadas las cuatro defensoras. También hay dos volantes en la mitad de la cancha. Tanto Emily Mori como Maribel Alcayauri, que son el termómetro en la zona medular de Biavo FC. Son las que juntan pases, son las que regulan también los tiempos del encuentro y las que dan seguridad en salida. La salida, a propósito, es de las Guerreras de la Selva. Va la Celeste, sin embargo, le impone fuerza para salir jugando. Ya picó, ya pasó para tenerla. Atención, Emily Mori esperando su oportunidad de Biavo. También Maricielo Mamani era la que venía siendo protagonista de la última acción. Se equivoca en la misma. Con tranquilidad atrapó el balón la portera Ruk Sánchez. Inmediatamente el saque de Ruk Sánchez buscando a González. Vamos a ver por ese sector del campo la pelota de Zulenita Vela. No logra dominarla. Y va a ser lateral en salida que favorece a Biavo. En cuatro minutos de juego, los primeros cuatro minutos que tiene como escenario el Carlos Vidaurre García, escenario de Liga 1, y hoy recibiendo a la Liga Femenina, apuesta total 2024. Y dentro de la expectativa y lo histórico que es este partido y lo que engloba este encuentro, también hay personajes, hay también equipos que ya están siguiendo este compromiso. Le mandamos saludos para el plantel de Manucci, que está siguiendo la transmisión, porque Biavo va a ser rival, tanto Biavo y Melgar van a ser rivales de Manucci. Las muchachas, las chicas del tricolor, que vencieron 2-0 a Ayacucho FC, con goles de Azucena Daga, están siguiendo el compromiso. Así es, hay una falta, el balón detenido, sí, va a ser tiro libre para el conjunto de Biavo. Empieza a replegar y estaba Gaby González, la popular Gaby Gol. Atención, delantera, ariete de Biavo FC, hablabas de salud, decía un saludo para la página que sigue desde siempre al fútbol femenino, a Enfoque Femenino, y a su director Omar Olay, y a mi hermano, y a Lucía Castro, que me dicen que se está sumando también a la cobertura de todo el fútbol femenino. Es tiro libre y balón detenido en Pisango. Atención, se apresura, creo, ¿no? Dio la ley de la ventaja, me parece. Sí, se apresura. En realidad, el balón era de la número 21, Yarixa Lares. Se apresura en el pase de con pierna derecha. A mí me pareció que pitaba algo el árbitro, como que parando un poquito la acción de juego, pero sin embargo, dejó seguir y bueno, hemos conocido el desenlace. La salida de Fútbol Club Melgar, atención, Zucapuca. Ahí estaba para tenerla, pone el cuerpito para cubrir la pelota con falta, indica el juez sobre Maricielo Mamani. Falta, tiro libre en salida para Fútbol Club Melgar, cerca del campo de juego el técnico Marco Antonio Medina de Biavo. Y te comento, Richie, que vive la experiencia con Simoteles en Arequipa, Cusco y además también en Tacna. Para mayor información ingresa a su página web www.simahotels.com. Sima es la gran cadena de hoteles del Perú. Y lo que es importante es ver cómo maneja la mitad de la cancha Erika Laucata, porque nominalmente aparece como la única volante central. Ella tiene que realizar coberturas, ella tiene que imprimir otro cambio para darle otro dinamismo a la jugada, pero es importante lo que tenga que hacer Laucata. Lo importante es que lo toma como una sonrisa, ya que en Zucapuca, la capitana de Fútbol Club Melgar, la popular Motorcito, en imágenes el árbitro la contiene, indicando a mi señal, obviamente señalando el silbato, el señor Magallanes, y de esta manera se van a reanudar las acciones en 6:30 de juego. De pierna zurda, el servicio abierto ahora. Viene el rechazo para tener la Brescia. Cuidado que caía Brescia sin falta, ahora sí. La falta pitó. La autora de esta infracción fue la cusqueña Erika Laucata. Somos Nativa, el canal oficial de la Liga Femenina Apuesta Total 2024. Transmitimos por primera vez, ¿no? Nativa desde Tarapoto, la primera vez desde Tarapoto, marcando, haciendo historia en las transmisiones de la Liga Femenina de fútbol en el país. Y aprovechamos para saludar con un fraterno abrazo a la distancia al señor Waxon Ramírez, que nos está apoyando
con la emisión de la señal allá en el escenario de este gran encuentro. El saque de meta es ejecutado por Gina Figueroa, la colombiana, y una falta que deja seguir la jueza del partido. Atención, y ahora imprime fuerza para salir jugando. Para salir jugando Evin Pisango, decía Evin Pisango. Por momentos es una volante más, Evin Pisango, por el empuje y la fuerza y la salida que le da a su cuadro. Al igual que Yarixa Lares. Es que es importante lo de Pisango porque se acopla a la mitad de la cancha, genera superioridad numérica, tiene buena salida también y a partir de ahí oxigena y direcciona la jugada de otra manera. Pero te comento, Richie, que vive la experiencia con Simón Teles en Arequipa, en Cusco y además también en Tacna. Para mayor información ingresa a su página web www.simahotels.com. Sima es la gran cadena de hoteles del Perú. La salida ahora de Melgar, va el visitante, atención. Aquí no pudo controlar su ariete. Número 9 en la casaquilla, la arequipeña Camila Perochena. El ataque ahora es de Zulanita Vela. Movediza, habilidosa, Zulanita Vela, la recordamos de la temporada anterior. Atención, y ahora para pasarle la chama. Yarix Salares, Zulanita Vela le quedó la pelota atrás. Zulianita Vela rebotó la pelota, reclama una falta, reclama el tiro de esquina, le otorgan el tiro de rincón. Ahí vemos imágenes a la número 6 en el dorsal de la celeste, Zulianita Vela. New Athletic es líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic, haz tuyo el camino. De UFC que tiene los dos costados muy virtuosos. Vela por la izquierda, sobre todo aprovechando las diagonales, la llegada hasta el fondo, la conexión también. Y por el otro lado, Yaritza Lares, una jugadora que tiene un muy buen remate de larga distancia. Y a propósito, la venezolana hizo efectivo el tiro de esquina. Ahí está el primero. Dos rebotes, tres. Dos jugadoras caídas. Se acaba. Se acaba de paralizar absolutamente todo. Magallanes se pide asistencia médica, me parece, inmediatamente. Qué manera de perderse gol. Ahí no pudo controlar la portera Figueroa, la colombiana. Y el rebote le quedó servido hasta en dos oportunidades para las celestes, para las guerreras de la selva. Casi, casi llega el primero en 9:30. La más clara del partido antes de los 10 minutos la tuvo en sus pies Emily Mori ante el centro desde el costado derecho, pero fueron felinos los reflejos de Gina Fiero. Estupenda la acción de la arquera para evitar la caída de su arco. La primera clara y la primera de local que empieza a avisar en el Carlos Vidaurre de Tarapoto. Acá tenemos la acción, el centro desde la derecha. Y miren cómo gana. Primero, de cabeza, Gaby González, la tapada de Gina Figueroa. Y después no logra conectar en segunda instancia Emily Mori con la camiseta número 11. Nuevamente la repetición. Vean cómo se desprende de la acción Gaby González en dos oportunidades. Primero, la tapada de Gina Figueroa. Y después, el remate al palo de González. Avisa a UFC ante un Melgar pasivo en defensa y con licencias a la hora de la cobertura de espacios. Ah, quemarropa el cabezazo, Facundo. No sé si te diste cuenta o identificaste quién había sido. Me dijiste Gabriela González, Gaby González. Gaby González. Gaby Gol, todo lo ve arco, pero la reacción felina de Gina Figueroa, la colombiana. Importante los refuerzos. Hablábamos de extranjeros al inicio de esta transmisión. Tres por parte de Melgar, mientras que por Viabo solamente la venezolana Yarixa Lares, que viene de jugar en Manucci. Una de las jugadoras más destacadas del tricolor. Y ahora sí, se está reincorporando Gaby González, que tuvo la oportunidad de abrir el marcador. González es muy buena en el juego aéreo, pero también en el binomio que forma con Brescia González, porque se entienden muy bien. No son delanteras que se superponen. Una ataca al espacio, la otra pivotea, una sale a marcar y la otra espera también en el área. Cuidado, error en salida. Mercy Carrillo jugaba con su compañera de saga, la colombiana Melissa Morales. Dupla o saga extranjera para las mistianas. La pelota por ese costado se va a perder de la cancha. Superamos los 11 minutos de juego. Somos Nativa, el canal oficial de la Liga Femenina de Fútbol Apuesta Total 2024. Atrás el servicio. Atrás para que de manos juegue por ese lado las dirigidas por Víctor Balta, que asumió la dirección técnica recién en esta temporada. El avance ahora y de manos van a jugar las Leonas del Sur. Orgullo mistiano desde 1915, dice uno de sus lemas. Atención, por ese costado, se fue la pelota del campo. Avanza de a pocos, ganando laterales las equipistas de camiseta alba. Así es, y esta es la camiseta alternativa de Melgar de Arequipa en conmemoración a la Ciudad Blanca también.
y a la utilización del sillar para la infraestructura de la hermosa ciudad del sur del país. ¿Tú conoces el equipo? Sí, claro. Mire. Más bien, me pasaron un WhatsApp, me dice que lo esperan para Semana Santa, mi estimado Facundo, lo van a recibir, como siempre, en Shima. Por Shima favor, Hotels. Por lo que más quiera. Así que ya lo veremos por la Ciudad Blanca, pasando usted sus feriados largos. Omar Magallanes venía atendiendo el llamado de su juez de línea, porque hay una jugada sentida en Fútbol Club Melgar, no identificamos a la distancia de quién se trata. Me parece que una de las delanteras es, y ya la están reincorporando. Ahí está el buen Omar Magallanes. Perochena. Perochena al final, ¿no? Sí. Camila Perochena, entonces, otra de las que han tenido minutos en la temporada anterior, 2023, y logró el ascenso con el cuadro mistiano. Atención, la buscaba Yarixa Alares. Atención, que vuelve a recuperar y ahora el ataque es del Fútbol Club Melgar. Posición de adelanto, sí, la sorprende al ariete, al atacante mistiana. En imágenes, el segundo juez asistente de este partido. Atención, el señor Vidarte, porque el otro es el señor Vargas. Son los asistentes de Magallanes en esta tarde de fútbol, tarde de Liga Femenina en la ciudad de Tarapoto. Bueno, ahí sí, es verdad, no estará en al 100% en las condiciones del terreno de juego, pero en realidad, para lo que hemos visto, está en un buen nivel. Sí, nota probatoria, yo la apruebo, el campo en general, Facundo. Hay cuestiones que mejorar, es sí, un sí, trabajo progresivo, el fútbol femenino está en crecimiento. Es importante también que las jugadoras tengan un estadio propio, que tengan capacidades y también facilidades para entrenar. Es importante lo que viene haciendo Piau FC. Y vamos a ver, porque en estos primeros casi 15 minutos del partido es el dominador del encuentro, utilizando la proyección de las laterales, poblando la mitad de la cancha y sobre todo con la movilidad de las delanteras. Es verdad, y hablando de movilidad, ahí estamos observando la número 7, Maricielo Mamani, que junto a Yarixa Alares se juntaban, hacían dupla en la jugada anterior. Cuidado con ese despeje, va a quedar ahí servidita, nunca al centro, le dicen a los defensas. Al centro la había mandado la colombiana, sin embargo no aprovechó la oportunidad del local. Un error de Melissa Morales pudo costarle el primero del partido. Y aprovechamos para leer saludos a través de la multiplataforma de Nativa. Estamos en Facebook y además también en YouTube. Estefan Barreto dice, vamos Viabo, Viabo desde Laguna. También le mandamos saludos para Alma Rojinegra Melgar, que dice, a rugir Rojinegras, al igual que para Marita Isabelita, vamos Melgar. Y para Elizabeth Yucra, vamos Maribel Alcayauri. Bien, entonces, en este minuto, la posesión de la pelota es de local en 15 de juego, primer cuarto de hora del encuentro. Zulianita Vela, que luce una venda en una de las manos. Atención, ahí está Zulianita Vela, antes una falta sobre Brescia. Tiro libre en casi la mitad del terreno de juego, que se va a acercar a cobrarlo la chama del Viabo. Charix Salares para tomar posición, para empezar a organizar y a sacar a su cuadro y buscar la ofensiva. Atención, pelotazo largo, abierto, vamos a ver si llega, no llega Gaby. Primera la portera Gina Figueroa, para tenderse en el campo y atrapar la pelota a la salida de la colombiana. Partido muy parejo, muy centralizado también, por cierto. Me parece que si apostara más por las bandas, tal vez otro sería el resultado. Sí, los mejores momentos los 16 minutos fueron a través de los costados. Son virtuosos los extremos de BFC. Mientras que Melgar tiene esta, las transiciones de defensa-ataque con la participación de Maricielo Mamani. Maricielo Mamani para el centro, cuidado, la vio pasar Camila Perochena, el rechazo inmediatamente nos hace problema. Zulianita Vela, ahí está el triángulo que forma en salida con Zulianita, con la chama, con Yarix Alares, la buscaban a Gaby Gol, sin embargo ahí estaba cerrando la motorcito Zucapuca, Jacqueline. Es lateral ofensivo, por cierto, para las celestes, para las locales. Atención, toma posición y de manos ya juega el conjunto de Viabo FC con Adriana Muñoz cerca. La pelota por ese costado se pierde de la cancha, al parecer va a ser desde rincón. Tiro de esquina para las guerreras de la selva. Vimos la primera jugada clara del partido, fue a través del sector derecho de un tiro de esquina. Vamos a ver cómo trabaja esta pelota detenida Viabo FC. Bien, entonces, el centro al corazón del área, el cabezazo otra vez. El cabezazo esta vez la quiso poner ahí, colocada
Otra vez Gabigol, sí, por eso lo decía. Es una constante pesadilla la 9 de camiseta celeste para la saga del rojinegro. Más allá de la capacidad de saltabilidad que tiene González, es cómo ubica y cómo ataca la pelota, porque no es una jugadora que espere el centro. Ella directamente va a atacar la circulación de la pelota y es un arma muy importante que tiene Via UFC. Ojo que cuando dije rojinegro es una frase que con la cual se le conocen a las del Fútbol Club Melgar. Hoy tienen la camiseta alterna, por eso están absolutamente de blanco desde el costado en casi 18 de juego. Hay que hacer la aclaración respectiva. De todas maneras, Brescia González, para pisar la pelota, Brescia González imprime fuerza para ganar ahora el conjunto de la visita. Hay una falta, sí, quedó enganchada. Va a ser tiro libre para el cuadro del profesor Balta. Y Extra Raid es el nuevo redatante del Perú. Extra Raid, el juego ha empezado en sus tres sabores: mandarina, tropical extremo y el blueberry. Y ahora también, además, les comentamos que hoy con nosotros está Walking, que es la marca de zapatillas 100% peruana, que te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales como walking.oficial y además también vamos a movernos con libertad. Y con libertad de acción y salida va a ejecutar ese saque de banda Maricielo Mamani, la 7, una de las más activas del cuadro mistiano. Atención, andaban por la pelota ahora en el conjunto de Melgar. Mari Ferramos con la zaguera. Antes había pitado Omar Magallanes una falta, al parecer falta en ataque. Va a ser balón detenido y salida para el conjunto de Viapo FC y lo va a hacer la ex Sporting Cristal, Eben Pisango. Y aprovechamos para saludar a toda la gente que sigue la transmisión desde la multiplataforma de Nativa. Estamos en Movistar, estamos en Claro y además también en redes sociales. Más de 3.000 personas siguiendo el partido por el Facebook de Nativa. Saludos para toda la gente de Tabalosos, de Aucayacu, de Tingo María, de Tarapoto, de Iquitos. Toda la selva peruana siguiendo a las guerreras, a las jugadoras de Piau FC, toda la región San Martín, porque son las guerreras sanmartinenses. Zaposoa, Chachapoy, a Juan Juí. Saludo para el profe Huber. Atención, ahí la radio local de esa ciudad. Inmediatamente Camila Perochena buscaba asociarse. Camila Perochena le queda atrás para su compañera. No lograron justamente juntarse, combinar con Alba Soto. ¿Sabe qué? Alba Soto, bueno, sabían ustedes, les cuento. Alba Soto es la futbolista de menor edad en el campo de juego. ¿Cuántos años cree que tiene, Facundo? A ver, dígalo usted. 15 años. Con solo 15 años hace su debut en la Liga Femenina Apuesta Total 2024. Esto es un trabajo, esto es algo que es importante para el fútbol peruano porque también sirve para el crecimiento y el abastecimiento de las selecciones juveniles. Nombres importantes como el de Alba Soto, también Mariel Espejo de Sporting Cristal, son jugadoras de edad muy joven, pero que ya tienen experiencia en el fútbol femenino. Hay que tenerlas en cuenta, hay que tenerlas en consideración. La otra jugadora que debutó muy joven también en la primera división del fútbol femenino fue Sofía Aguayo. Hoy por hoy, volante de Sporting Cristal. Sí, con una edad 16 o 15 o 16 me parece, ¿no? Con 16 en primera, pero ya jugaba desde los 14. Claro. Pero usted sabe que, sin embargo, esta no es la jugadora de menor edad de este partido. Ya luego le cuento quién es la de menor edad. Atención, ¿y de qué equipo es? Cuidado, peligro, Camila Perochena. Uy, fuerte el choque, bueno. Salía, sí, pero sin problemas, Ruth. Con mucha tranquilidad, a propósito, experiencia, calidad, jerarquía inclusive de Ruth Sánchez para hacerse de la pelota. Lo que sí, la delantera, como iba de frente y a velocidad, chocó con la golera Ruth. Se sonríe. Bueno, ahí estaba la número 16 caída del conjunto de Melgar, Ana Paula Márquez. Ella es nieta del histórico ídolo arequipeño Enrique Patato Márquez. Así es. Una leyenda. Leyenda del fútbol arequipeño y ahora la dinastía se extiende hacia el fútbol femenino con Ana Paula, que chocó ante la salida de Abigail Sánchez. Abigail Sánchez, que es refuerzo para esta temporada en Via UFC y que le ganó el puesto a Diana Navarro, quien fue la arquera durante la Liga de Ascenso Femenina 2023. Primeros 22 minutos aproximadamente con dominio de Via UFC y ante un Melgar desnutrido en ataque, sin chances de gol, sin transiciones que sean muy peligrosas para el arco rival, pero sobre todo porque no tiene esa superioridad numérica en ataque que pueda generar peligro. Le cuesta a Melgar hilar acciones de peligro ante el buen orden defensivo y la solvencia defensiva del equipo local.
Bueno, aprovechamos la pausa y para que no se queden con la intriga, me están preguntando mucho por interno, incluso por redes sociales. El equipo que tiene la futbolista de menor edad hasta el momento en el campeonato, yo creo que no va a haber alguien que se le acerque, es Viabo FC. Las guerreras de la selva tienen en la plantilla a Flavia Vera. ¿Sabe con cuántos años? Dígalo, por con favor. Con 12 años nada más, ni nada menos. 12 años. Ahora, yo no le aseguro que juegue o tenga minutos, pero integra la plantilla ya a su corta edad, o cortísima edad, de las guerreras de la selva, de Viabo FC. ¿Qué le parece? Mira, son datos que sirven un poco para ver la realidad del fútbol femenino en nuestro país, el crecimiento, la estructura que viene teniendo y cómo se viene trabajando. Porque Viabo es un club que viene creciendo de a poco. Empezó a tener un lugar para entrenar, empezó a tener apoyo de empresas privadas y también tiene la participación de la gente, lo importante de la gente que siga el equipo, que acompañe, que las apoye, y Viabo viene ganando esa aceptación popular. Recordemos que en esta Liga Femenina de Fútbol Apuesta Total 2024 hay bolsa de minutos, ¿ah? Sí, claro que sí. Hay bolsa de minutos, incluso una de las categorías, cuando es menor de la requerida para la bolsa, duplica esta cantidad. Cuidado que hay peligro, ya después le seguimos contando. Atención, para insistir e impulsar el ataque de las celestes de San Martín, las guerreras de la selva, Yarix Saler. ¿Qué pasó con Yarix? Creo que ella misma se confundió con lo que quiso hacer. Ahí está Yarixa. Al final gana un saque de banda ofensivo. En imágenes, la chama del Viabo. Así le dicen, a no es que yo le diga yo por si acaso. Así le dicen en el dentro del plantel. A la venezolana, cuidado con este balón de Gabigol. Atenta, Brescia. Vamos, pígale. Sin embargo, no pudo darle con claridad y mucho menos fuerza al balón. Zulanita Vela. Abajo, Zulanita Vela, queda sentida Zulanita, una falta, sí, al final falta para Viabo FC, un aplauso de Brescia, aplauso la decisión de Magallanes en 24 de juego, todo muy parejo, por ahora sin goles, Viabo FC, la guerrera de la selva 0, Fútbol Club Melgar, las Leonas del Sur 0. El esfuerzo y no da una pelota por perdida Zulanita Vela, que parecía que había perdido la posesión de la pelota, sin embargo, gana un tiro libre importantísimo. Por la posición y por la cercanía del remate para Viabo FC, una Zulanita Vela que se adueñó del costado izquierdo del ataque y es uno de los valores más importantes que tiene el equipo sanmartinense en la ofensiva. Ahora, el cuadro que ha promovido de la Liga de Ascenso de Arequipa y también de sus propias canteras, creo más futbolistas, bueno, hasta ahora es Melgar. Hay un detalle, hay una data importante que ya con el transcurrido del tiempo le iremos contando. Mientras que, al igual que, por ejemplo, Quillas, el partido pasado, el partido de ayer que dio inicio a esta liga, el conjunto de Viabo tiene una gran cantidad de refuerzos, ¿eh? Sí. Estaba contando, son más de 15. Pero bueno, eso es importante porque le da competitividad, le da nivel, un gran nivel a la liga femenina de esta temporada. Un tiro libre que puede ser peligroso si la ejecución es efectiva. Y además también, Rich, te comento que Win es el internet de los winners. 100% fibra óptica para que navegues sin interrupciones con el internet más rápido y con menor latencia del Perú. Lo que necesitas para poder estudiar, trabajar, jugar, ver películas y series todo al mismo tiempo. Rápido, cámbiate a Win al 707-3000 o en win.pe. Peligro de gol, atención. Pasos cortos, quiso colocar sobre la barrera, que se abrió, pero le echó fuera. Finalmente, ese era la chama Yarixa Lares. Tiro de rincón para Viabo. Hoy con nosotros Walking, la marca de zapatillas 100% peruana que te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Ya sabes, sigue sus redes sociales y vamos a movernos con libertad. Atención al tiro de esquina, al corazón del área. Gabigol otra vez. Gaby González sin problemas, Gina Figueroa. Es indefendible Gaby González por la vía aérea para las defensoras de Melgar de Arequipa. Se les hace imposible porque gana siempre de arriba, ataca bien la pelota, se desmarca muy bien y es peligro constante por la vía aérea. Además te comento, Richie, que X-Raid es el nuevo rey datante del Perú. X-Raid, el juego ha empezado. Y nosotros degustamos, disfrutamos, nos deleitamos con nuestro X-Raid sabor mandarina. Ah, gracias a toda la producción, entonces, por la gentileza, aquí estamos viendo en imágenes a las futbolistas, me parece que hay un minuto de rehidratación, me parece. Waxon Ramírez, un gran saludo para él, que sí, nos está apoyando mucho en la transmisión.
¿Sabe usted que, acordándome de la última jugada y Gabigol, ¿a quién le decían Gabigol y viendo los protagonistas en Melgar? A un argentino, Gabriel García, que marcó una importante cantidad de goles en el torneo peruano. Sí. Pero, Gabigol, pero si hablamos en palabras mayores, yo sé que usted me lee la mente seguramente y se acordará a quién le decían Gabigol, el más grande 9 que yo haya visto en el fútbol argentino y en selección. Gabriel Omar Batistuta. No hay otro, sin duda alguna, amigo. Ah, claro, hablamos de diferencias, ¿no? Solamente estamos acordándonos por los comparativos. Momento de la charla, tanto de Marco Antonio Medina como de Víctor El Cuchillo Balta. Ah, ¿qué tal central? Imagínese, El Cuchillo Balta en Universitario. Y el apelativo también indica una cierta rusticidad en cuanto al juego, pero era un defensor fiable en la saga del dominó. Aprovechamos para leer comentarios en las redes sociales. Mucha gente siguiendo este compromiso. Más de 3.000 personas en el Facebook Dinativa. Le mandamos saludos para Fernando Coyatupa, que dice, vamos Leonas a ganar. También le mandamos saludos al restaurante Flecha, que dice, vamos Via UFC y mañana Unión Pashmato. También le mandamos saludos para Pepe Montes, vamos Melgar, Javier Vega, vamos Leonas y Jace Rivers. Via UFC de San Martín son lo máximo, estamos con ellas. Ahora, atención, porque cuando uno habla de Tarapoto también se relaciona con el calor. ¿Sabe cuánto es la sensación térmica? ¿Sensación o temperatura? Sensación térmica primero. Sensación térmica. Sensación térmica es lo que uno más o menos siente, claro, en la calle. ¿27 grados será? Tiene un poco más. Ah, no te creo. ¿Cuánto es entonces, Facundo? 32 a esta 30, hora de la tarde. Qué abuso. 32 grados. Y lo que debe quemar ese campo, ¿ah? Cuente también que está nublado, cuente que hay probabilidad también de lluvia y cuente que es una hora que siendo las 3 y 28 de la tarde puede aumentar un poquito más. Muy bien, sentida la futbolista de Fútbol Club Melgar, se acercaba Omar Magallanes, ya se reincorpora. Vamos a cumplir la primera media hora de este partido, 5 goles por ahora y tan solo por ahora es empate entre las Guerreras de la Selva, como se hace llamar Via UFC, y las Leonas del Sur, Melgar Fútbol Club. El despeje desde el fondo ahora para las Mistianas. Ahí se juntaron. Pensé que hacían una nueva coreografía, pero se habían juntado para la lucha por ese balón. Atención, pasa el ataque, desdobla, impone fuerza, tiene que apoyarse ahora desde ese lado. La marca punta del sector derecho de Melgar, con falta, indica Magallanes, con falta. Balón detenido para las Mistianas, atención. Hasta ahí se ha acercado para cobrarla, justamente la falta, la equipista Alba Soto. Atención, tiro libre puede ser peligroso. Vamos a ver, sin embargo, no se suman las defensoras de las Mistianas. Algunas indicaciones de Erika Laucata, la cusqueña, que defiende los colores del Fútbol Club Melgar. De pierna derecha intenta levantar el centro a media altura para el rechazo. Atención, la buscaba Brescia González. El despeje de pierna derecha largo, intentando sorprender la defensa de Viabo para tenerla. Ahí está la número 20, Laucata. Laucata retrocede, otra vez otro pelotazo. Atención, picó habilitado, no. Ley de la ventaja, puede estar el primero que quiso hacer. La quiso sombrear. Sí, señores, la quiso poner por encima un sombrero. Arequipeño, por cierto, no le salió como pensó la acción. Y estuvo cerca la defensora Kervin La Muralla Yatá con la chinchana para enviarla al tiro de esquina. Buena jugada de Melgar de Arequipa ante la pasividad y también la desatención defensiva. Divia UFC se incrustó bien en el sector. Marifé Ramos, sin embargo, la definición no fue óptima. Vamos a ver cómo trabaja Melgar la pelota detenida. Con Alba Soto en el tiro de esquina, la pequeña, la quinceañera Alba Soto. Atención, no llega Yarik Salares. La que sí llega es Laucata, seguramente, la cusqueña, que es todo terreno, todo pulmón. Es el pulmón arequipeño, cuidado con ese pase buenísimo. Maricielo Mamani, me preparo y aquí puede estar el primero para Melgar. El centro de área está, no está nada antes. Sí, todo invalidado, posición de adelanto. La más clara, pero por poco Melgar no llega al gol por la posición adelantada. Buena triangulación, utilizando la amplitud de Maricielo Mamani. Maricielo Mamani, que siempre llega hasta el fondo por el sector izquierdo. Acá vemos el centro que sacó y por poco Melgar no genera otra situación de peligro.
¿Sabes qué me hizo recordar viendo el partido de la selección ayer? Lo que quiere emular, perdón, a Andy Polo, ¿no? Que ayer fue un avión por esa banda. En Matute, en el triunfo de nuestra selección, en el amistoso de anoche. Ahí está para tener la pelota Jacqueline Zucapuca. La motorcito arequipeña. Y cerca el profesor Marco Antonio. En primera Maricela Mamani. El control de la chama. Yarixa Alares. Marcada por Maricela Mamani. Pase, imprime fuerza para el centro de la chama. Por detrás del arco, sin problemas. Es salida para Fútbol Club Melgar. 0-0 la cuenta. Por ahora no hay goles en el Carlos Vidaurre García. Escenario que por primera vez recibe a la Liga Femenina. Apuesta total. Maricela Mamani. ¿Y sabe que Melgar utiliza y vuelca mucho su juego por el sector izquierdo? Casi no tuvo participación ofensiva el costado derecho del equipo dominó. Ahí está la motorcito, Zucapuca, la capitana. El pase con la parte externa de su botín. No alcanzó ninguna compañera. Ya sacó Ruk, la portera. Y ahí se equivocaron en el servicio. 33 minutos de juego. 5 goles por ahora. Somos Nativa, el canal oficial de la Liga Femenina de Fútbol. Apuesta total 2024. Y aprovecho, Richie, para comentarte cómo va esta primera fecha de la Liga Femenina de Fútbol. Apuesta total 2024, que tuvo en primer lugar la victoria de Quillas por 2-1 ante la Academia Cantolao, con goles de Cabero y de Jocely Gamarra. Descontó para la Academia Cantolao María Cazorla. Eso fue el viernes en la Videna. En primer turno de este sábado, Manucci venció 2-0 a Ayacucho FC con un doblete de Azucena Daga. Y el domingo, atención, porque hay 3 partidazos. Ya le vamos a estar contando, porque debuta Alianza Lima, debuta el subcampeón de la Liga Femenina. En el partido estelar de mañana, que usted lo tendrá, por supuesto, en las pantallas de Nativa, nos conecta canal oficial de la Liga Femenina de Fútbol, apuesta total 2024 aquí. Se equivoca en el servicio, Gabigol, la pelota por bajo, vamos a ver si alcanza. Me estaba acordando lo que decías ayer en el partido entre Quillas y Cantolao. Se tomó la revancha al final Quillas, porque en la temporada 2023 había ganado Cantolao por la mínima diferencia en el Andrés Bedoya Díaz. Mientras que ayer fue triunfo de las Almas Guerreras por 2-1. Jocely Gamarra, formada en Sporting Cristal y campeona con Universitario en el año pasado, anotó su primer gol. Y qué golazo. Y qué golazo de la Liga Femenina, ¿no? Ella obviamente está en el fútbol femenino desde aproximadamente 2018, donde estuvo en las canteras de Sporting Cristal. Atención con este balón, cuidado que le quiso pegar Zulanita Vela. La plancharon, literal, la plancharon ahí. ¿Esa no era jugada peligrosa? Sí, por eso te iba a decir, por eso dije en el relato, la plancharon. Le pusieron ahí, stop. ¿Sabe que me queda dudas? Por la posición del botín se me hace que va con los tapones la defensora de Melgar de Arequipa. Ahora, si bien es cierto va de costado, igual la altura o la elevación de la pierna no es la más adecuada, ¿no? Y más cerca estuvo Magallanes, que no lo sancionó. Zulanita Vela cerca, atención, está pidiendo la pelota en el área, cuidado, se suma Brescia, se suma Gabigol. Atención con ese centro, Gabigol, todas las pelotas parece que tuvieron un imán, Gabigol. Iba para Gabigol, va a llegar Yarix Alares, la chama para pisarla, para tenerla, para pasar, para superar a Maricielo. El centro de pierna derecha, se reincorpora, se recupera Maricielo. Y se sale un tiro de esquina para las guerreras de la selva. Cerveza Purimeña es la cerveza de los Apus. Es una cerveza orgullosa de nuestras raíces. 100% cebada. Primero lo nuestro, después el resto. Tiro de esquina, atención. Viene el balón hacia atrás. Va a intentar por bajo. Y ahora Zulanita Vela. Siempre es una constante pesadilla por su sector. A la marca la colombiana Melissa. La reconocemos Melissa Morales, la colombiana, por el cabello frondoso que luce esta tarde la zaguera del Fútbol Club Melgar. Estábamos repasando pues los resultados y Manucci había triunfado 2-0. Sí, con doblete de Azucena Daga. Y además, Richie, te comento que New Athletic es líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic, haz tuyo el camino. Y Manucci, que es uno de los grandes animadores de la Liga Femenina en los últimos años. Siempre aparece peleando el campeonato. Se reforzó con algunas buenas jugadoras que ya le vamos a estar contando también, pero es uno de los candidatos en esta edición de la Liga Femenina. El año pasado terminó entre las 4 primeras, incluso disputó una semifinal con Alianza Lima, y en la anterior temporada fue subcampeón, nada menos. Atención, cayó ante las íntimas.
Atención a la pelota en ese tiro libre. Y Arik Salares. Y es bueno el dato que nos están aportando desde la producción. En estos primeros dos partidos, 5 goles. 2-1 con los goles, la victoria de Quillas. El 2-0 por parte de Manucci ante Ayacucho. Y si contabilizamos uno, puede ser que haya por ahí algún otro más, pero son 5 goles en 2 partidos. Buen número para estos primeros compromisos. Maricielo Mamani. En el medio sector ahora Erika Laucata, la cusqueña. Va a intentar el balonazo. Cuidado, peligro. Ya está por arriba. Está, salió la portera. Y la pelota pidiendo permiso. Se fue del campo de juego. Como se lamentan las mistianas. Incluso yo pensé que había posición de adelanto. Veo el gesto y el banderín del asistente del árbitro Magallanes. Pero qué oportunidad para Clara la que tuvo el cuadro de la visita, Facundo. La más clara del partido en los pies de Marifer Ramos. Cómo ataca el segmento de las defensoras centrales. Se incrusta en ese espacio y ante la pasividad de la defensa y la desatención de BBFC, remata por encima de la arquera, pasa muy cerca del travesaño. La más clara de Melgar en estos 39 minutos del partido. Dos veces y dos aproximaciones claras ha tenido Fútbol Club Melgar de similares características. Atención, dos pases a la espalda de los zagueros y dos situaciones que las delanteras quisieron sombrear la pelota. Cuidado, hay un tiro libre peligroso de Arik Salares y hay una amonestación, me parece, para la zaguera del conjunto de Melgar. Hay que ver, se me hace que es para Melisa Morales, sí, quien recibe la tarjeta amarilla, pero otro tiro libre peligroso y agarra la pelota Pisango. Nadie le saque esta pelota detenida a Eben Pisango, que tiene buen remate, pero sobre todo mucha potencia. Muy bien, entonces veíamos a Precia González, la chorriana de nacimiento. Y como siempre, la gente de la selva peruana, sumada también a la hinchada que tiene Melgar de Arequipa, se hacen presente a través de la multiplataforma de Nativa. Más de 4.000 personas en el Facebook que están viviendo el compromiso entre BioFC y Melgar de Arequipa por la primera fecha de la Liga de Fútbol Femenina, puesta total 2024. Tenemos señal abierta también a Arequipa, pasos cortos. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de BioFC! Su primer gol en la primera división de la Liga Femenina de Fútbol. Lo celebra el Carlos Vidaurre García, el escenario de este partido. Lo celebra toda la región San Martín. Arriba las guerreras de la selva en 40 minutos. Golazo de la Chama de Viabo y Arixa Lares para poner de este tiro libre el primero del partido. El primero para Viabo 1, Fútbol Club Melgar 0. Golazo, una pintura de Yaritza Lares. Excelsa pegada de la venezolana que pone arriba en el marcador a Viabo FC. El primer gol en la historia de las sanmartinenses lo hace ella. La 21, la diferente y la que está dotada técnicamente. Excelso remate de Lares para marcar el 1-0 para Viabo FC. Es balón de Gina Figueroa. Amigos que se encuentran en la sintonía de Nativa nos conecta. La levantó, la cuchareó ahora para buscar a Erika Laucata, la cusqueña. Inmediatamente hace la diagonal y tiene el balón. La controla la autora del tanto de ese golazo, Yarik Salares. Brescia González, el pase para Zulianita, Melisa. Tiro de esquina con suspenso, con drama. Tiro de esquina para Viabo, que se acerca, que buscaba aumentar el marcador. Vemos la repetición de este golazo, Facundo. Golazo, por cómo le pega, por la floja reacción también de Gina Figueroa. Pero de esta manera Viabo FC se adelanta 1-0 en el marcador. Y atención con esta jugada, porque los tiros de esquina siempre llevaron peligro al arco de Melgar. Lo va a hacer Yarik Salares, el balón, cuidado. Cambió de mano para sacar ese balón la portera Gina Figueroa. La buscaba Maricielo Mamani. Iba por ella Zulianita Vela, atención. La número 6 del conjunto de Viabo. Sigue siendo
la posesión de la pelota para las guerreras de la selva, que ya se pusieron adelante en el marcador. Más de 4.000 personas en sintonía. Estamos en señal abierta, nos ven desde Arequipa, en San Martín. Bueno, y en toda la selva, el sur, el norte, el centro del país, todos con Nativa, el canal del fútbol en el país. Cuidado con ese derechazo, la manda al área, complicado, son los balones aéreos para esta portera, la colombiana Figueroa. Antes una falta, caían dos jugadoras, una de cada lado. Balón detenido y es en salida para Fútbol Club Melgar. Gana Biabo 1-0. Biabo que mantiene la postura ofensiva, que con el gol va a tener un envío anímico diferente. Va a salir a buscar el segundo, mientras que hay que ver cuál es el planteamiento y cuál es la postura de Melgar ahora que se encuentra abajo en el marcador. Tuvo algunas situaciones, pero no fue un gran predominio del equipo dominó en esta primera etapa. Vemos a la defensora, la colombiana Melissa Morales, que llega de la Liga Colombiana, donde jugó en Junior de Barranquilla, Atlético Bucaramanga, y su último club fue Alianza Petrolera. Ahí estaba, mientras que la portera colombiana ya está acompañando a Fútbol Club Melgar desde la temporada anterior, ha renovado para este 2024. Algunos datos de las integrantes del cuadro mixtiano, la UCATA, Erika La UCATA. Erika La UCATA, la cusqueña, aquí, cuidado, son 3-2, puede estar el segundo, Yares. Chávez para Brescia, Brescia González, y el disparo de Brescia. Me parece que se había invalidado la acción, reclamaba algo Brescia. Yo creo que le reclamaba que le dé el pase antes. Por eso pido disculpas a la Chama, autora de ese golazo, el único del partido hasta el momento. La conductora, la que mueve los hilos del ataque de Biabo, la que maneja los tiempos y también direcciona la jugada, en este caso del pase, para que Brescia González intenta el remate, pero al momento del servicio estaba adelantada la delantera. Primeros 45 minutos de dominio total y de control de juego por parte de Biabo FC. Alguna situación tuvo Melgar de Arequipa, pero en general Biabo fue el dominador de estos primeros 45 minutos. Ahí estaba el despeje de Mercy Carrillo, venezolana, de origen venezolano. Llega de jugar en el Caracas Fútbol Club e integró la preselección de su país en algún momento. Atención, y ahora va a tener la oportunidad del balón detenido la cusqueña Erika La UCATA, que sin embargo deja su lugar para Alba Soto. La quinceañera Alba Soto, 21 en la camiseta. Camiseta blanca como la ciudad blanca que defiende el conjunto arequipeño. Atención, otra vez Alba Soto que la buscaba, la pequeña Alba Soto. La quinceañera Alba Soto. Atención, balón aéreo, el despeje, ahí ganaba la posición antes, una falta, es lo que sanciona el juez del partido. Sigue caída la futbolista de Melgar, que va al parecer requerir atención, Facundo. Así es, mientras que el asistente y el cuarto árbitro va a determinar que se van a disputar 4 minutos más. Ahí lo tenemos al juez del compromiso, que levantó el tablero y vamos a subir 4 minutos más de emociones en el Carlos Vidaurre de Tarapoto. Dejen sus mensajes que los vamos a estar leyendo, porque la gente de la selva disfruta la victoria parcial del local Biabo FC por 1-0 ante Melgar de Arequipa en un partido histórico. Comienza el camino de las guerreras sanmartinenses en la Liga Femenina. Kathleen Rivera es la que está sentida, 22 en el dorsal. El cuarto árbitro es Nilton Bravo. Por si acaso es Nilton Bravo, el cuarto árbitro de este partido. Bueno, todavía no se recupera la futbolista y al parecer va a tener que ser retirada en camilla. Me parece que al caer, cae mal y es por ello la lesión. Sí. Y también le mandamos saludos para la gente porque, por ejemplo, Nayeli Romina Chuseño Fernández dice: felicitaciones, tío Marco, vamos Biabo. Nolvin Sinaragua Salas, saludos desde Tarapoto. Daniel Guamán, vamos Melgarianas. Ushinawa Tanan Time, vamos mi Biabo querido. Al igual también que para Barcenali, que dice: me van a botar del trabajo por andar gritando como loca el gol de Biabo FC. Mire la cantidad de gente que está viviendo el partido entre Biabo y Melgar. Gracias a todos por la sintonía. Nos ven desde las diferentes ciudades del país: Huánuco, Cajamarca, Chachapoya, Sandahuayla, en fin,
todo el Perú en la sintonía nativa, expectando la Liga Femenina Apuesta Total. Y en Huánuco, un saludo para Yulisa Ambicho Mego, que es futbolista también de su región, que incluso disputó algunas fases preliminares de la Liga de Ascenso. No alcanzó, obviamente, el objetivo, pero es muy amiga de algunas de las futbolistas de Viabo FC, que gana 1-0 y que ya jugamos. A propósito, tiempo de descuento, están retirando en camilla. Y yo creo que va a tener que hacer una variante el profesor Víctor Balta. La primera del partido, a propósito. Primeros dos minutos, llegamos a los dos minutos del tiempo extra que otorgó Omar Magallanes. En el círculo central, pisando la pelota, teniendo el control por ahora en Pisango, la capitana. Maricielo Mamani intentaba el control. Balón atrás ahora, sin embargo no pudo en esta oportunidad tener la pelota, la marcador de punta de este sector. Y está lista para el ingreso. Sí, es Rosy Quispe, que tiene la camiseta número 17, que está esperando para ingresar al terreno de juego. Le cuesta articular las acciones ofensivas a Melgar de Arequipa. Es un equipo que no tiene desequilibrio tanto por el sector derecho. Y ahora sí, se retira con la camiseta número 22, la lesionada Caitlin Rivera. E ingresa con la 17, Rosy Quispe. La motorcito Jacqueline Zucapuca. De manos había activado ese balón, atención. Y ahora la pequeña, la quinceañera Alba Soto. No se milana por nada. Va a todas. Aéreo, no, la lucha de forma aérea, arras de gramado. Las pelea absolutamente todas. Alba Soto. El tema es la soledad también en esa disputa. Melgar es un equipo que a veces queda muy largo. Las líneas quedan muy lejanas una de otras. Y Viago, dentro de las facilidades que encuentra y lo compacto que es el equipo, tiene tiempo para trasladar, para ubicar mejor a las jugadoras, están posicionadas mejor y encuentra línea de pase, como en este caso, para ir hilando de a poco la jugada colectiva. ¿Sabes lo que pasa también? Es que cuando en Melgar, la nueva, la llamada número 9, hace referente en el área, Camila Perochena debe estar adelante de Alba Soto, es al revés, se queda en muchas jugadas Camila atrás, y Alba Soto, que es la media punta y que debería jugar detrás de ella, asume la posición de área. Ahí está, mire, lo saludan usted desde Tabalosos. Tiene fanáticos que lo siguen en la Selva Peruana. Un gran saludo para todo el público de la Selva Peruana. Gracias por el aprecio, por todo el cariño hacia nuestra transmisión. Atención, somos Nativa, el canal oficial de la Liga Femenina de Fútbol. Apuesta total 20-24, hemos cumplido el tiempo adicional. En cualquier momento, Mario Magallanes va a finalizar la contienda en su primera parte. Nos vamos a ir al descanso con la victoria parcial del local de Viabo FC. Maricielo Mamani, algo le decía al cuarto. Algo le decía al cuarto árbitro. Pero bueno, ahí está. Esta va a ser la última. Va a ser la última de este primer tiempo. Maricielo Mamani, gracias a todo el público. Gracias al país por la sintonía. Protagonistas, las guerreras de la selva y las leonas del sur. Por ahora, triunfo de las locales. De pierna derecha, Maricielo Mamani. El balón buscando ahora, atención, a Camila Perochena. En el círculo central del campo, intenta organizar la ofensiva. Viabo FC, ahí está Brescia y Gaby. ¿Va a ser esta la última? Bueno, todavía no hay, no hay final. Vemos a Mercy Carrillo, la venezolana. Ahí está la proveniente de Caracas Fútbol Club. Se toma su tiempo para el saque de banda, justamente Adriana Muñoz. Recordemos que con tanto Yarik Salares, con ese golazo de tiro libre en el minuto 40, está ganando el local. Adriana Muñoz, ex Universitario de Deportes. Atención del conjunto de Viabo. Cuidado con ese remate que parecía no traer peligro. Se exige, sin embargo, Gina Figueroa, la colombiana. Y de esta manera, culminado la primera parte en el Carlos Vidaurre García, en la hermosa Tarapoto. Bajamos el telón de este primer tiempo. Decía, con golazo de la venezolana Yarik Salares de tiro libre. En el minuto 40, gana Viabo 1-0 sobre Fútbol Club Melgar. Y recuerden que la Liga Femenina de Fútbol Apuesta Total 2024 está aquí, en vivo, en directo y en exclusiva, por Nativa Nos Conecta. Y las locales que hacen gala del orden táctico y de la eficacia a través del remate de la pelota detenida de Yarit Salares. Triunfo momentáneo e histórico de Viabo FC ante Melgar de Arequipa. Un partido que ganó desde el componente emocional más que desde la prolijidad del juego. Un Melgar austero, que no propuso mucho en ataque, que le costó generar situaciones de gol,
en contraposición a lo que generó Viabo, un equipo con más dinámica, con la utilización de las extremas, acoplando a las laterales también a la mitad de la cancha, con mucho juego interno también, pero sobre todo con la movilidad de las jugadoras en ataque. Por el momento, Viabo FC gana 1-0 de local ante Melgar de Arequipa en el Carlos Vidal de Tarapoto, y es un partido que tiene mucho más por proponer, sobre todo por el lado de las locales, que mostraron buenos síntomas futbolísticos, buenos pasajes de fútbol, sobre todo con las sociedades, tanto por el sector derecho con la presencia de Lares, como por el sector izquierdo con el predominio de Zulianita Vela. Por el momento, victoria parcial 1-0 de Viabo ante Melgar de Arequipa. Hasta ahora, en 3 partidos de la Liga Femenina, ya tenemos 6 goles. Buen promedio para esta primera jornada del torneo. Vamos a una pausa cortita desde la hermosa ciudad de Tarapoto y seguimos con más. Pausa y venimos. Hijo, ¿puedes ir a reiniciar el modem, porfas? Que vaya ella. ¿Cómo nos han metido a la... Rápido, cámbiate a Win, el internet hogar más rápido del Perú. Cámbiate a Win, el internet de los winners. A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga, lo lograrás. El camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. Ciudad de Tarapoto, ese escenario del duelo entre Viabo FC y Melgar de Arequipa. Victoria parcial de las guerreras sanmartinenses 1-0 con un gol de la venezolana Yaritza Lares para decretar momentáneamente el triunfo de Viabo, del local que viene haciendo historia. Pero sobre todo un muy buen primer tiempo del equipo local, proponiendo en ataque, llegando hasta el fondo, con movilidad ofensiva y sobre todo jugando con mucha autoridad y solvencia en este debut en la Liga Femenina. Sí, es verdad. Un
partido que en su trámite ha sido muy parejo, bastante trabado, cortado por momentos, debido a las faltas, a las imprecisiones, a los errores para culminar las jugadas ofensivas. Han tenido supremacía las defensas sobre los ataques y por lo que acabo de contarles, un balón detenido rompió la paridad del partido. Un tiro libre casi al final, a falta de 5 minutos, de la venezolana, ex Carlos Amanuche de Trujillo. Ahí estamos viendo la repetición en imágenes. Golazo de Yarix Alárez. Ahora, entrando un poco en polémica, algo más pudo hacer. Mirá los pasos cortos, el tiempo, quiso colocarle ese balón, no lleva potencia, lleva dirección, pero no lleva potencia. Algo más pudo hacer Gina Figueroa, la colombiana, la arquera. Sí, se me hace que estaba muy posicionada al medio del arco. Mira, acá tenemos nuevamente, sí, estaba en el medio. Y hace al momento del remate de Lares, hace un paso para la izquierda. Ese paso que hace, ya lo van a ver. Ahí. Acá. Ahí hace el paso, ahí, a la izquierda. Y ese paso le termina jugando una mala pasada al momento de volver al lugar de origen. Porque tiene que hacer un esfuerzo mayor. La capacidad de reacción es mucho más complicada. Pero ese fue el gol. Vamos a una pausa cortita y venimos con más de este Tarapoto. ¿Puedes ir a reiniciar el modem, porfas? Que vaya ella. ¿Cómo nos han metido a la... Rápido, cámbiate a Win, el internet hogar más rápido del Perú. Cámbiate a Win, el internet de los winners. A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga, lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. La Liga de Fútbol Femenino 2024, apuesta total. Por el momento es victoria parcial 1-0 de Viabo FC ante Melgar de Arequipa. Repasamos resultados de la primera jornada mientras tenemos en imágenes a la hinchada que se hizo presente en el Carlos Vidaurre. La hinchada y la gente de la selva es muy seguidora y siempre están presentes en los diversos partidos de los equipos femeninos. Es muy importante eso porque apoyan al crecimiento del fútbol femenino en la región de la selva, en este caso en la ciudad de Tarapoto. Pero recordemos que Quillas FC venció 2-1 a la Academia Cantolao en el primer partido. El encuentro que abrió la Liga Femenina tuvo la victoria de Quillas con los goles de Cabero y de José Liga Marra para Quillas. Después
Hoy, en primer turno, Carlos Manucci venció 2-0 a Ayacucho FC con un doblete de Azucena Daga. Y ahora es victoria momentánea 1-0 de Biabo ante Melgar de Arequipa. Ya le vamos a estar contando cómo se desarrolla la fecha, porque continúa la acción de la Liga Femenina de Fútbol Apuesta Total 2024. Y atención con el partido de mañana, porque es un partidazo. Historia, pero sobre todo presente futbolístico. Deportivo Municipal recibe en Villa El Salvador a Alianza Lima. Un partido que tiene a dos candidatos, pero sobre todo a dos equipos con aspiraciones a dejar su sello en el fútbol femenino. Vamos a una pausa cortita y venimos con los segundos 45 minutos entre Biabo y Melgar de Arequipa. Vamos. A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga, lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. Hijo, ¿puedes ir a reiniciar el modem, porfas? Que vaya ella. ¿Cómo nos han metido a la... Rápido, cámbiate a Win, el internet hogar más rápido del Perú. Cámbiate a Win, el internet de los winners. Desde el Carlos Vidaurre de Tarapoto, victoria parcial 1-0 de Biabo FC ante Melgar de Arequipa. Ya están las jugadoras en el terreno de juego. Vamos a ver si es que hay modificaciones, pero leemos también algunas estadísticas del encuentro, porque quien mantuvo más la posesión de la pelota en un 55% fue el local Biabo FC ante un 45% de la posesión de la pelota. No siguen únicamente de las estadísticas, aplíquenlas en función del juego. Una cosa es los pases que sirven para progresar, un pase atrás, un pase al costado, la intencionalidad del pase. Y Biabo FC manejó mucho mejor la pelota en esa faceta. 5 tiros de esquina para Biabo en contra de 1 solo para Melgar de Arequipa, 3 offsides para Melgar y 1 para Biabo FC, y 13 faltas para el local contra 11 de Melgar de Arequipa.
empezó nuevamente a rodar el balón en el escenario del Carlos Vidaurre García en la ciudad de Tarapoto, la región San Martín, su representativo. El cuadro local Viabo FC, que en este segundo tiempo ataca de derecha a izquierda. Izquierda a derecha, es el turno para la ofensiva de Fútbol Club Melgar. Así están dispuestos en estos últimos 45 minutos de juego, tanto a las celestes como a las blancas. Lo digo por el color de sus camisetas, atención. La autora del tanto, cuidado en esta. Yarik Salares se equivoca en la entrega. Gaby González, Zulianita Vela. Ahí está Zulianita, frente a la marca de la 17 que ingresó por Kathleen Rivera. Rosy Quispe, cuidado con ese balón, iba a quedar para el rebote, para el remate. Desde fuera del área no lograron conectar. Primera ocasión de peligro para el conjunto de Viabo. Ahí están los equipos que salen con las mismas jugadoras, mismos sistemas tácticos. Y acá tenemos la acción, la llegada hasta el fondo y el centro atrás por parte de Zulianita Vela. No logra conectar a Brescia González, pero fue una muy buena acción. Con desequilibrio y llegada hasta el fondo de Zulianita Vela, jugadora que estuvo con la camiseta de Sporting Victoria el año pasado y que también fue convocada por Emily Lima para un microciclo de la selección de fútbol femenino. Luce su fútbol, Rosy Quispe. Ahí está la que reemplazó a Catherine Rivera. Atención, lesionada, salió por lesión justamente la arequipeña. Cuidado con ese balón, nos hizo problemas para el rechazo ahora. La zaguera del conjunto de Viabo para enviar la pelota por ese lado. Antes había pitado Omar Magallanes, que se detenga el balón, que la salida va a ser nuevamente de Viabo. Conduce el juego, inmediatamente anticipa y sale jugando Jacqueline Zucapuca. Ahí está la motorcito Zucapuca, capitana de Melgar, para tocarla, para tenerla. Quiere participar de la acción Erika Laucata, la cusqueña. Se equivoca en la entrega Laucata, recuperando Brescia González, pasando Brescia González. Y Arik Salares, la venezolana, la autora del tanto, Zulianita Vela, 6 en la camiseta. Zulianita, avisado el pase. Recupera y va en ofensiva. Fútbol Club Melgar, atención. Conduciendo la pelota las arequipeñas con Ana Paula Márquez. Deja el encargo para Erika Laucata. Laucata, que ascendió con el conjunto mistiano. La toca Laucata. Laucata, atención. La cusqueña decía, habilitando a Marifer Ramos también. Cuidado, estaba sola, sola, tan sola que la pillaron en posición de adelanto. Salida para el conjunto de Viabo. Nuevamente la acción que tiene como protagonista a Maricielo Mamani, desbordando por el sector izquierdo del ataque de Melgar de Arequipa. Predominio ofensivo por el sector izquierdo. Hay un desbalance en cuanto al ataque por el costado derecho porque no tuvo mucha participación Ana Paula Márquez en las acciones ofensivas de Melgar, abocada más atrás defensivas, a cubrir su zona, a los repliegues, a las coberturas por ese sector y tratando de neutralizar a Zulianita Vela, que estuvo muy participativa y hasta ahora también se viene moviendo mucho y generando desborde por ese sector. Sí, es la más activa en ofensiva, Zulianita Vela, atención, con este pase abierto para Zulianita Vela, habilitada por cierto, balón atrás, va a venir el centro, peligroso, al corazón del área, puede estar el segundo, sin embargo, Gina Figueroa, la colombiana, se hizo de la pelota sin problema, Figueroa, sigue ganando Viabo 1-0 en los primeros 4 del segundo tiempo. Es importante también el achique de espacios que hace Viabo, porque es un equipo que se mueve como un acordeón, en coordinación, con movimientos coordinados, con líneas muy juntas en algunos sectores, tratando también de hacer mucho más compacta la cancha ante un Melgar que tiene un desabastecimiento ofensivo que es notable. Se nota porque Camila Perochena tiene que luchar contra las centrales y muchas veces queda muy aislada del resto del equipo. El saque largo de Ruk Sánchez. Erika Laucata no pudo controlar el esférico. Atención, círculo central es el del escenario del Carlos Vidaurre García. Atención, un sombrerito se da un lujo ahora. La futbolista de Viabo regresa a Brescia González, la ex Carlos Amanuche de Trujillo. Se juntaron ahí las dos futbolistas provenientes del cuadro tricolor. Atención, tanto Yarik Salares y Brescia González. Caía en el terreno de Melgar una jugadora de Viabo. Va a ser la cobertura de Ben Pisango. Toca Eben Pisango en primera.
El control lenta, la salida por ahora de Biabo. Le dio la oportunidad de recuperar la pelota a las mistianas, que empiezan a tocar con la colombiana Melissa González. Tiene a Carrillo por el otro sector, a Mercy Carrillo. En el círculo central encontró a Camila Perochena, sin embargo. Primero Evin Pisango, la capitana. De pierna derecha intenta habilitar para darle salida a Biabo. Atención, Zucapuca con Jacqueline. Ahí está la futbolista del conjunto de Biabo para tenerla. Sin embargo, venía cometiendo la falta al final. Le marcan la falta y va a ser la primera cartulina amarilla del partido para Adriana Muñoz, la ex universitaria al final. Sí, Adriana Muñoz, entonces, amonestada. Es la segunda del partido. Antes había sido la zaguera colombiana, me parece, Melissa González. Morales, perdón. Sí, Morales había sido la primera por parte de Melgar. Y ahora se lleva la camiseta número 18, Adriana Muñoz, quien es la segunda amonestada del partido. Ahí vemos cómo agarra de la camiseta a Maricielo Mamani. Sí, la sujetaba para impedir su paso. Atención. Gaby González empieza a trepar, a pisar terreno que defiende el Fútbol Club Melgar. Biabo, una falta, una nueva falta, cortando el avance sobre Maricielo Mamani. Y vive la experiencia con Simón Teles en Arequipa, Cusco y además también en Tacna. Para mayor información ingresa a su página web www.simahotels.com. Sima es la gran cadena de hoteles del Perú. Y en estos casi 51 minutos se mantiene la misma sintonía y la misma tónica del partido, con un Biabo protagonista y un Melgar que intenta en base a las transiciones ofensivas. Pero además, les comentamos que New Athletic es líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic, haz tuyo el camino. El camino del gol es el que todavía no encuentra Fútbol Club Melgar. El pase habilitando a Camila Perochena. Antes la sorprenden en posición de adelanto a Perochena, adelantando filas, jugando a la trampa del offside, justamente la saga del conjunto de Biabo. Luce adelantadas tanto Kermen Yataco, la chinchana, como Evin Pisango, la capitana del cuadro celeste de la selva. Y esa acción muestra claramente y grafica cómo se hace una chique y un trabajo en coordinación. Porque si una jugadora hubiera estado descoordinada, tranquilamente Perochena podía haber ido de cara al gol en totalmente habilitada. Sin embargo, la coordinación de la línea defensiva dejó claramente adelantada a la delantera de Melgar. Suscribo lo que dice usted, Facundo Choque. Rosy Quispe. No alcanzaba Rosy Quispe. Sí pudo despejar Melissa Morales para alejar la pelota de su posición. Saque de banda sin cambios en Fútbol Club Melgar. Una variante obligada por lesión ante la salida de Kathleen Rivera. El ingreso de Rosy Quispe. En imágenes, la número 5 en el dorsal de Biabo FC. Atención, se trata de Rocío del Pilar Salas. Apoyándose Salas atrás para su compañera. Somos Nativa Televisión, el canal oficial del certamen de la Liga Femenina de Fútbol. Apuesta total 20-24, cuidado dos manos. Sin problemas, Ruth Sánchez, ante el aplauso del público. Rocío Salas es natural de Juanjuí y llega de jugar en el justamente Real Juanjuí de su ciudad. Lo dije bien, ¿no? Juanjuí. Sí, algunos le dicen Juanjuí, pero sí. Juanjuí. Ah, mira. Pero hasta ahora hay buenas facetas que tiene Biabo FC en cuanto al juego. En el aspecto defensivo, cómo comprimen los espacios, cómo hacen achique, reducción de los mismos. Y en el aspecto ofensivo, la participación de las jugadoras que van por afuera. Lo importante que es agrandar la cancha para que aparezcan los espacios internos, como en este caso. Y va Rocío del Pilar, va Salas. Se frenaba Rocío. Me parece que el técnico Víctor Balta conversa con su asistente técnica y van a preparar alguna variante, se viene en las mistianas. En salida de Rosy Quispe. Ahí está Rosy Quispe para apoyarse justamente en Ana Paula Márquez. Recuperando rápidamente el balón, Zulanita Vela hizo la cortina. Protege el esférico. Luce preocupado Víctor Balta. 1-0 la cuenta. 1-0 el marcador de Buc Triunfal hasta ahora, hasta este minuto, 10 minutos casi de la segunda parte de Biabo FC. Las guerreras de la selva superando a las leonas del sur. Carrillo, cerca Mercy Carrillo. Atención, salida de Melgar. Bueno el gesto técnico para pasar a dejársela ahora a la compañera en medio campo, Erika Laucata. Pisa la pelota a la futbolista cusqueña para dejársela a Melissa Morales. La colombiana
verticalizando su ataque. Ahí la buscaba, la lucha todavía Camila Perochena, se venía sujetando con su rival. Atención, le rebota la pelota sin querer a Carrillo. La golpeó en el rostro ese balón. Ha paralizado la acción el juez del partido, Omar Magallanes. Este es un partido muy complicado para Camila Perochena. Sola, sin acompañamiento, aislada del resto del equipo. No se integra tampoco al circuito colectivo. Es una nueve posicional y una finalizadora. Pero si no tiene el abastecimiento necesario, se le hace muy cuesta arriba el partido, sobre todo porque está luchando contra centrales muy duras, como Eben Pizango, la jugadora ex Sporting Cristal, y como también lo que puede hacer Carmen Yataco. Así que es un partido muy complicado para Camila Perochena. Yarik Salares, la autora del único tanto del partido, con ese tiro libre al área y del pecho le rebotaba el esférico a Brescia, ex Carlos Manucci. Ya venía paralizando la acción de juego, brazos arriba, extendido, lo de Brescia, reclama absolutamente todo, la 9, o la delantera, mejor dicho, del conjunto de Biabo, porque comparte el ataque con Gabigol, con Gaby González. Ambas González comparten también el apellido, no solamente la función de ataque. Gaby y Brescia, la chorrillana Brescia González. Atención, el golpe de cabeza para tenerla todavía en su poder, Yarik Salares. Recibía de Eben Pizango, Rocío Salas. El golpe de cabeza se la dejan a Brescia González, que amaga, que pisa la pelota. Se da el tiempo para habilitar a Zulenita Vela, que muestra sus virtudes aplicando velocidad. Zulenita Vela ya superó a Rosy Quispe, que va abajo para ceder un tiro de esquina antes. Rebotaba en Zulenita, a pesar que reclama y se molesta. Saque de meta simplemente para Melga. X-Raid es el nuevo redatante del Perú. X-Raid, el juego ha empezado en sus tres versiones: el de mandarina, el tropical extremo y también el blueberry. Que además hoy con nosotros está Walking, que es la marca de zapatillas 100% peruana, que te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales y visita su web walking.pe. Y además, vamos a movernos con libertad. Aquí no alcanza justamente Rocío del Pilar Salas. Toma la pelota Rosy Quispe. Ahí está Rosy Quispe. Se la pedía hace rato, no entendió la señal al parecer su compañera. Cerca estaba de ella Ana Paula Márquez. Prepara variantes el profesor Víctor Balta. Rosy Quispe. Ya terminó el diálogo con la asistente. Me parece que ya en breve vamos a tener las primeras modificaciones en el cuadro arequipeño. Salva Soto la levantó. Llega a la cobertura ahora. Sin embargo, hay una falta al parecer. Sí, cobró la falta. Cobró la falta Magallanes. Va a ser tiro libre y puede ser peligroso. Ahí nomás, mira. Ahí nomás. Muy cerca de la línea. Ahí está. Carmen, la muralla y ataco. Sí, acá gana la pelota Perochena, puntea la pelota y después le termina cometiendo la falta Emily Mori ante el despeje. Pero miren, el oportunismo de Perochena para capturar una pelota que parecía perdida. Y ahora, quien agarra y quien es la pateadora en Melgar de Arequipa, atención porque aparece Alba Soto, ¿no? Sí, Alba Soto. La quinceañera. Ahora te digo la verdad, no me pareció falta. De esas jugadas he visto varias, pero no se sanciona. Sin embargo, luce sentida la futbolista de Biabo FC. Se va a ejecutar este tiro libre que puede traer peligro. Maribel Alcayauri estaba reincorporándose recién. 3-5 en barrera. Miren que si pasa la barrera a ese primer palo puede estar el empate. Alba Soto, Alba Soto al centro. Sin problemas, Ruth Sánchez atropellada ahí por la colombiana. Se molesta Ruth. Segura Sánchez hasta el momento, corta bien los centros, muestra fiabilidad en el arco y también es importante para la defensa porque saben que tienen garantía bajo los tres palos. Alba Soto intentaba, como en toda la tarde, la 21 del conjunto mistiano. Las Leonas del Sur están cayendo en el escenario de Tarapoto por 1-0. El balón ahora devuelto para Zulenita Vela, se anticipa Melissa Morales, empieza a tocar y a salir el Fútbol Club Melgar. Atención, pisando la pelota, haciendo la cortina, protegiendo ese esférico Ana Paula. Va en búsqueda del balón Erika Laucata, la cusqueña, para tener la Fútbol Club Melgar con Ana Paula. Sin embargo, cede en el saque de banda.
saque de banda que favorece al conjunto mistiano. Preparan variantes, lo había anunciado Facundo, ¿no? Sí, se prepara con la camiseta número 19, Alexandra Vargas, y también con la camiseta número 6, Lía Chambi, para refrescar un poco el funcionamiento colectivo de Melgar de Arequipa. Un Melgar que hasta el momento deja más dudas que certezas en cuanto a lo global, en cuanto al conjunto. Y atención, porque quien se va a retirar con la camiseta número 24 es Marifé Ramos. Y también la otra jugadora que va a abandonar el terreno de juego es la número 16, Ana Paula Márquez. Márquez que no tuvo gran participación ofensiva. En lo defensivo también le costó ante la proyección de Vela. Pero vamos a ver qué tanto refresca Melgar el sector derecho de su ataque. Muy bien, entonces van al campo Vargas y Lía Michelle Chambi. Entonces, atención, cuidado con este balón. Sin embargo, se pierde el esférico del campo de juego. Saque de meta para Viabo FC. Primera aproximación a través de Alba Soto, de la quinceañera Soto para las mistianas. Ahí se anuncian las variantes. 6 por 24. Así es. Ingresa con la camiseta número 6, Lía Chambi, y se retira con la 24, Marifé Ramos. Ahí vemos a Ramos que abandona el terreno de juego y deja su lugar para Lía Chambi. Y la otra jugadora que ingresa con la camiseta número 19 es Alexandra Vargas, en lugar de la 16, Ana Paula Márquez. Ahí la tenemos a Vargas, presta a ingresar, mientras sigue atenta y sigue conectada la gente de la selva peruana. Más de 4.000 personas en Facebook. Les comentamos que también se pueden suscribir a través del canal de YouTube de Nativa. Estamos en Movistar, estamos en señal abierta 18.3 en Claro Televisión, y vamos a estar leyendo sus mensajes, porque tanto la gente de la selva como la gente de Arequipa sigue este compromiso de sus representantes. Bien, Alexandra Vargas hace su debut entonces en el conjunto mistiano, 20 años, arequipeña de nacimiento, mientras que Lía Chambi, cuidado en esta, sola, y está el empate, gol. ¡Gol! ¡Mistiano! ¡Gol de Fútbol Club Melgar! El espacio que dejaron en defensa, aprovechado por la capitana del conjunto de Melgar, Jacqueline Zucapuca, la motorcito Zucapuca, que habilitada estaba a pesar de los reclamos. Vemos la repetición, el pase en profundidad de Camila Perochena, y aquí sola, ¿no? Al final, la autora del tanto fue la número 20, Erika Laucata, la cusqueña. La dejaron sola y Laucata habilitada. Entonces, Laucata pone el 1-1 en este partido. Excelente el pase de Camila Perochena. Aprovecha que quien se quede en ese sector habilitando es Adriana Muñoz. Adriana Muñoz que se queda y habilita como última jugadora a la número 20, a Erika Laucata, que se filtra muy bien entre el segmento defensivo. Aprovecha el hueco que dejan las centrales y define ante la salida de Abigail Sánchez. De esta manera, Melgar empata un partido donde parecía que no encontraba el camino. Parecía que los argumentos eran escasos ante la solidez defensiva de Viabo. Y en esta jugada aprovecha muy bien la número 20, Laucata, para marcar el empate. Y además también anima a Melgar a ir a buscar el triunfo. Cierto, Facundo. Ariana Muñoz en imágenes. ¿Cómo lo celebró la capitana, no? Por un momento, bueno, fue en fracción de segundos. Pensé que había hecho el gol, pero el pase en profundidad había sido perfecto de Camila Perochena, lo mejor que ha hecho en el partido. Esa asistencia de gol para que llegue sin marca absoluta la cusqueña Erika Laucata y decrete colocando el balón lejos del alcance de la golera Sánchez para igualar el marcador. Decía 1-1. Y es importante y es fundamental también la tarea de las volantes que tienen participación ofensiva y que no solamente están presentes en el área, sino también la llegada, el movimiento sorpresivo, el atacar una línea defensiva de esa manera también genera mayores oportunidades en acciones de peligro. Y atención, porque se viene una variante en el equipo local. Se prepara con la camiseta número 7, Luana Sandoval. Se prepara en Viabo y quien se va a retirar es la 18, Adriana Muñoz. Muñoz, que es quien termina habilitando a Laucata en el gol. Perfecto, entonces levanta el banderín el juez asistente
de tribuna preferencial. Y ahí está la orden de Magallanes para la variante al final. Ya se ejecuta, se va a ejecutar el cambio. Número 7 lo habías anunciado, Facundo. Luana Sandoval por Adriana Muñoz, finalmente que sale, ¿no? La ex universitario, campeona la temporada anterior. Así es, se retira Muñoz con la 18. Y vamos a ver, porque Luana Sandoval es una jugadora que tiene un perfil mucho más ofensivo, que también muestra muchos más síntomas de ataque. Vamos a ver, porque Viabo mostró buenos momentos en los 45. Ahora se quedó un poco, pero Melgar también tiene argumentos para ir en busca del triunfo. Muy bien, entonces, cuidado. Asomando con peligro el conjunto de Fútbol Club Melgar. Estábamos revisando entonces la información de las jugadoras que han ingresado. Sí, decías tú bien, en la relación teníamos como Ruth, pero la conoce más como Abigail Sánchez, la golera del conjunto de Viabo FC. Así que, Abigail Sánchez, yo me estaba deteniendo en cuanto a la nómina de Fútbol Club Melgar, porque, por ejemplo, Lía Chambi, la que ingresó, es después de este ataque, les cuento, cuidado, amagó una vez, amagó otra, atención con ese pase, quedó ahí nomás la intención de ataque, decía Lía Chambi. Arequipeña es promovida de las canteras de Fútbol Club Melgar, la que ingresó hace unos instantes, y cuidado que en esta, bueno, ya pasó el peligro. Entonces, para terminar de contarles, Lía Chambi, que ingresó por Marifer Ramos, es promovida y tiene 14 años. Solo 14 años tiene Lía Champ. Sí, Melgar hizo un buen trabajo en busca de jugadoras de la Liga Arequipeña. Algunas jugadoras de Estelemaris, de White Star, se sumaron al conjunto dominó para esta temporada. Y a pesar de que el ritmo es vertiginoso, muchas veces no va al compás de la calidad del juego. Para esta oportunidad ya se empezó a igualar el ritmo del partido, las acciones también, un Viabo FC que es un equipo propositivo, pero un Melgar que se acomodó y se ordenó mejor en la cancha, haciendo gala también del orden táctico. Acá tenemos la acción y parece que está habilitada, porque quien queda como última jugadora es la lateral derecha, en este caso, que es Adriana Muñoz, quien ya se retiró, pero parece que están en la misma línea. Si hubiera VAR, podríamos determinar con exactitud si es que está o no habilitada. Pero a simple vista, parece que es Muñoz quien termina habilitando a la número 20, a Erika Laucata. Adriana Muñoz, ex universitario. ¿Tú crees que por eso haya sido el motivo de su cambio? Finalmente habilita, ¿no?, a la delantera. Cristiana, ratifico, ¿eh? Vi a Camila Perochena que gira y hace la asistencia para Erika Laucata, para que defina. Alba Soto. Superando a la jugadora que ingresó por ese lado, Luana Sandoval. Cuidado al encuentro, el peligro, Abigail. Quedó sentida Abigail luego ese choque, ¿ah? Y sabe que en la jugada del gol, Abigail Sánchez podría haber atacado a la delantera. Espera mucho el remate también de la Ucata y le otorga mayor espacio y mayor amplitud en el arco. Si hubiera atacado un poco más a la delantera, le hacía mucho más diminuto el espacio para que tenga opciones de remate. Ahí está la acción. La última, donde queda sentida Abigail. Tú sabes, o ustedes saben, que son estrategias propias de los porteros darle más tiempo al delantero. ¿Por qué? Porque lo obligas al delantero a definir. Cuando sale el arquero, lo apura, ¿no? Claro. Tiene que tomar decisión en cuestión de segundos. Pero si le das una fracción más de segundos, lo obligas, o le das más tiempo, incluso a equivocarse. Cuidado con este disparo de pierna derecha. Zambulle bien, sin problemas, Gina Figueroa, la colombiana, para atrapar la pelota. Bueno, son finalmente estrategias que tienen, ¿no? Tanto delanteros como porteros. Sí, y ahora el partido se hace mucho Y ahora el partido se hace mucho más de roturas, de alternar la tenencia de la pelota. Y ahora la mitad de la cancha queda un poco más olvidada para darle paso a las acciones ofensivas por las transiciones, por los pelotazos largos, por la búsqueda de un juego mucho más directo que asociativo. Abigail, ahí está, para tomar la pelota. En salida, Abigail Sánchez. Despeja de pierna derecha, Abigail Sánchez. Transmisión histórica de Nativa. Primera vez que se transmite desde la ciudad de Tarapoto, en el escenario del Carlos Vidaurre García. Y la primera vez que esta ciudad, hermosa por cierto, recibe la Liga Femenina Apuesta Total 2024. Posición de adelanto finalmente sobre la Camila Perochena. Y salida para Viabo FC. Variantes
En el local, Facundo. Sí. Atención, porque Viabo también necesita ir a buscar el triunfo, sobre todo en condición de local. Es importante lo que tiene que realizar las guerreras sanmartinenses, y se vienen dos modificaciones. Se prepara con la 26 Ana Tarantino, la futbolista que proviene del Vasco da Gama de Brasil. Ahí está. ¿Qué la pidió? Sí. Buenos argumentos, un buen currículum Tarantino. Y vamos a ver qué aporta, porque es una volante con mucha dinámica, mucha trayectoria, pero también con llegada al gol. Y también ingresa la número 10, Marina Amasi Fuentes, jugadora que formó parte de la Liga de Ascenso, jugadora clave también en ese trayecto de Viabo, y se retira con la camiseta número 11, Emily Mori. Muy bien, entre aplausos, ¿ah? La tribuna se paró a aplaudir al refuerzo brasileño, a Ana Tarantino. Atención, en el conjunto de Viabo FC, se empate por ahora en 70 minutos de juego. Atención, cuidado en esta. Restarán 20 para el final de la contienda. Ana Tarantino, refuerzo importante del conjunto de Viabo FC, para tenerla ahora el cuadro mistiano abriendo la cancha. Vamos a ver si llega, yo creo que sí, sin problemas. Llegó Alba Soto, se toma su tiempo para levantar el centro de pierna derecha, el cabezazo colocado abajo. Abigail Camila Perochena tuvo el segundo para Melgar, obligó, exigió a Abigail, y de esta manera se salva. Ahora Viabo. El envión anímico de Melgar y el valor en la psicología que tiene el gol. Vemos cómo Melgar ya toma otra postura, mucho más ofensiva, con la presencia también de Alba Soto, esta vez por el costado derecho, y el gesto técnico para el cabezazo de Camila Perochena fue muy bueno. La potencia y la dirección también. Lástima no culminó en el gol, pero fue una muy buena acción del dominó. Es verdad, y ahora cuidado, la pelota se pierde finalmente del terreno de juego. Yo he repasado un poco los antecedentes de Ana Tarantino. También ha jugado, aparte del fútbol de Brasil, en fútbol de Emiratos. Sí, claro. Sí. Interesante. La data que viene, de la cual viene precedida pues la futbolista brasileña. Y ahora atención, porque está caída la amonestada Melissa Morales. Estiran el gemelo y bueno, claras muestras de dolor en la colombiana. Amasi fue en otra delantera que llega del San José de Sisa, la provincia del Club Atlético Dorado. Es la procedencia de Marina Amasi, fue en otra de las refuerzos para esta temporada del conjunto de Viabo. Somos Nativa Televisión, el canal oficial de la Liga Femenina de Fútbol, Apuesta Total 2024. Atención otra vez, allá está Ana Tarantino, Gina Figueroa, la portera, poniéndole drama y suspenso a esa acción. La primera acción donde muestra, exhibe sus virtudes Ana Tarantino, la brasileña, Facundo. El lujo como recurso para progresar en una jugada y para darle otro sentido. No solamente un lujo, es una acción vistosa, sino que sirve para darle el sentido a la jugada y también para que progrese con la finalidad. Un mensaje que es importante que nos brinda José Medina es que Lía Chambi y Nicole Jari salen de las canteras del Sporting Medina de Caima, del fútbol arequipeño. Oportunidad de salida con el balón ahora del representativo de Viabo, con Luana Sandoval, número 7, apoyándose Luana. Hay un rebote, la pelota se pierde del campo de juego. Imágenes, Alba Soto, la quinceañera Soto, 15 y 14 años. ¿Y sabe qué? Presentes en Liga Femenina. Un cambio táctico que hizo Víctor Balta y que le empezó a dar rédito fue la posición de Soto por derecha. Una Ana Paula Márquez que no gravitó durante la primera etapa y los minutos que disputó del segundo tiempo en ese sector, y ahora pasando la Soto tiene un mucho mejor panorama, más apertura y sobre todo más espacio para desplegar su fútbol, como en este caso. Camila Perochena para habilitar a Alba Soto. En el retroceso estaba cubriendo Yarix Solares, rebotó la pelota a la Chama y ahora se hace del balón Luana Sandoval. Ahí está Luana Sandoval, que siga la acción de juego, dice Alba Soto, sigue Alba Soto, ensaya remate Alba Soto, se apresura. Pelota en el techo del arco, la vio pasar a Abigail, ya no puede más, ¿eh? No, muchas extenuada gracias. Ya. Alba Soto. Buen partido de Alba Soto, que con sus 15 años ya viene mostrando sus dotes en el fútbol. Buen partido de la polifuncional Soto, que comenzó como volante central, poco más como interna generando fútbol, y ahora
está posicionada como extrema por derecha para brindar amplitud y uno contra uno por ese sector. Mientras, vamos al minuto para que las jugadoras se puedan rehidratar en estos 32 grados de sensación térmica que tenemos en la ciudad de Tarapoto. Ahí estamos viendo justamente la paralización en estos, para estos últimos 15 que van a quedar para los 90 reglamentarios. Jacqueline Zucapunga, una de las mejores de Melgar, llegó hace algunos años, el 2019 en realidad, para reforzar en Copa Perú a Melgar. El torneo se jugó en Videna, antes jugó en el Estela Amaris, que disputó el Nacional en el 2019 y quedaron justamente en semifinales. Cuando perdieron con el equipo de Loreto, que ese año jugó la final con Universitario. Un saludo también para la página del fútbol femenino de Milagros, que Milagros lo dice que está en sintonía y nos aporta algunos datitos históricos, porque ella sigue hace mucho también el fútbol femenino. Siempre es bueno conocer la historia de las futbolistas. Cada futbolista tiene una historia muy particular. Sí. Y más allá de la deportista, hay que ver el lado humano en este caso, porque cada una con sus dificultades fue progresando, vienen cumpliendo su sueño y es parte de la realidad del fútbol femenino. Un fútbol femenino que con carencias, con limitaciones, busca salir adelante y estas futbolistas son ejemplos para las futuras generaciones. Muchas chicas el día de hoy quisieran ser alguna de las 22 protagonistas de este encuentro. Ellas son el ejemplo para la nueva generación de futbolistas nacionales. Desde el fondo, Evin Pisango para tener el control de la pelota, para darle salida limpia a propósito a Viapo FC. 1-1 el marcador. ¿Se anima a pronosticar un gol más? Sabe que el partido tiene ritmo, tiene vértigo, tiene situaciones y se me hace, usted es el relator, que puede cantar otro gol. Muy bien, entonces, tenemos o compartimos en la misma esperanza de relatar un gol más. Que decía la suerte de este partido, por ahora emparejado. Atención, ahí está Zucapuca, quien contamos un poco de su historia al llegar a Melgar. Una jugadora atendida, caída en el conjunto mistiano. Picaba Camila Perochena, hacía lo mismo Alba Soto. Cuidado con esa acción, no pudo el despeje de Luana Sandoval. Ahí está, la muralla. Carmen Yataco para echarla afuera. Creo que van a aprovechar para atender a la jugadora que estaba lesionada hace un instante. Sin embargo, no hay autorización del juez del partido. Que sigan las acciones, Alba Soto. Hay imágenes. ¿Y qué trajín de Soto? Sí. ¿Qué jugadora que comenzó como volante central, con más dinámica, con cobertura de espacios, para pasar ahora al extremo derecho, donde tiene bueno uno contra uno y aprovecha también su gambeta? Y es que eso tiene una explicación, Facundo. La magia de sus 15 años. Ah, fue. Pero por supuesto. Sí, tiene explicación, claro que sí. Yarik Salares, ahí está, Yarik Salares. ¿Se acuerda usted cuando tenía 15 años? ¿Corría? ¿Cómo corría? No, hay momentos donde sale tu lado y tu faceta romántica que es muy interesante y la desconocía. Hay salida, bueno, para el conjunto de Melgar, iba a decirlo. Hay una jugadora sentida que era la colombiana Melissa Morales. Sigue conversando Víctor Balta con uno de sus asistentes. Y de esta manera entonces el juego se ha detenido para cobrar justamente la venezolana, la zaguera Mercy Carrillo. Mercy Carrillo, el pase buscando a Perochena. Cierra la zona ahora Yataco para echarla afuera. Saque de banda, ofensivo por cierto para Melgar. Nos acercamos al final. Nos separan 12 minutos de los 90. En imágenes el profesor Marco Antonio Medina. eWin es el internet de los winners, 100% fibra óptica para que navegues sin interrupciones con el internet más rápido y con menor latencia del Perú. Lo que necesitas para poder estudiar, trabajar, jugar, ver películas y series todo al mismo tiempo. Rápido, cambiate a eWin al 707-3000 o en win.pe. Hoy con nosotros está Walking, que es la marca de zapatillas 100% peruana que te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales y visita su web walking.pe y vamos a movernos con libertad. Y Extraraid es el nuevo hidratante del Perú. Extraraid, el juego ha empezado. Se le va para el golpe de cabeza a Camila Perochena, la segunda ocasión para la 9 del cuadro de la Blanca Ciudad de Arequipa. Un saludo para toda Arequipa, para todos los hinchas de Nativa y de la Liga Femenina que están en sintonía, tanto en señal abierta como en las diversas multiplataformas. Camila Perochena habilitando ahora, cuidado con ese ataque, aquí no pudo el control, el cuadro de Melgar a través de Lía Chambi, la 6.
Retorna la futbolista, otra de las protagonistas de esa última acción. Dale, Lucy, dale, dale. Va a ser salida para Viabo. Nos van a quedar aproximadamente 10 minutos. Ahí están imágenes, la buscaba Lía Chambi. Y cerraba muy bien la número 7, Luana Sandoval, protagonista de la última acción. Otra variante más. 13-5 en el conjunto de Viabo. Se retira de la cancha entonces Rocío del Pilar Salas. Ahí está. Se retira Salas, se ingresa con la camiseta número 13, Lucero Sobrado. Vamos a ver por qué Lucero ya se posiciona como atacante por el sector derecho en una línea de tres delanteras. Ahora sí, Viabo ya está volcada al ataque. Muy bien, entonces, y está Lucero en el campo de juego. Me acordé una canción. El balón ahora. Me gusta tu faceta musical. Es para Viabo. Sí, es que me acordé de una canción de Bruna Salz para darle alguna referencia. 10 minutos y menos ya para el final. 1-1 el marcador. Somos Nativa, el canal oficial de la Liga Femenina de Fútbol. Apuesta total 2024. Cerveza Primeña es la cerveza de los sapos. Es una cerveza orgullosa de nuestras raíces. 100% cebada, primero lo nuestro, después el resto. Yarik Salares, para tocarla en corto, para buscar centralizar la ofensiva. Eben Pizango la manda al área, el despeje de la colombiana Melissa. Zucaspuca, de pierna derecha la echó nomás. Lateral para Viabo. New Athletic es líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic, haz tuyo el camino. Desde el escenario del Carlos Vidaurre en la ciudad de Las Palmeras, en Tarapoto, estamos transmitiendo para ustedes el empate a uno. Protagonistas, Viabo FC, debutante en esta liga femenina de Celeste y de Blanco, Fútbol Club Melgar. Llamaron a una equipista de las Mistianas, el profesor Balta, número 4, me parece a la distancia. Se trataría de Bustamante, Ayumi Bustamante. Brescia González sentida en la última acción. Y atención, porque mañana continúa la actividad de la primera jornada de la Liga Femenina de Fútbol. Apuesta total. Y atención, porque a las 10:30 La Vallejo recibe en la Villa Poeta a la UNSAC, las subcampeonas de la Liga de Ascenso Femenina. Debuta el equipo cusqueño. Mientras que a las 3 hay dos partidos. Deportivo Municipal ante Alianza Lima en el Iván Elías Moreno por las pantallas de Nativa, y Defensores del Ilucán ante Sporting Cristal. Cuidado con este tiro libre arriba y afuera. Yarik Salares, la ejecutora. Ahí está la ejecutora de este tiro libre, Yarik Salares, la venezolana. Ahí estaremos mañana de las 3 de la tarde en Villa El Salvador con el partido más importante de la primera jornada de la Liga Femenina de Fútbol. Apuesta total 2024. Variante entonces, Ayumi ingresa. Bustamante, me parece entonces. Sí, y se retira con la camiseta número 9, Camila Perochena. Defensora por atacante. Sí, ahí está, ¿no? Perochena, que hizo un trajín físico importante, muchas veces aislada durante el partido. Le costó entrar en el circuito colectivo, pero a través de un pase magistral llegó el empate para Melgar de Arequipa, que lo decretó Erika Laucat. Y de esta manera, con la presencia de Yumi Bustamante, no estará sola Alba Soto. Tiene una compañera de promoción, otra quinceañera más en Fútbol Club Melgar. En imágenes, la portera colombiana Figueroa, Gina Figueroa. Nos restan casi 6 minutos para el final. Atención, obviamente es más el tiempo que crea conveniente añadir el árbitro de la contienda Magallanes. En primera, el despeje de Abigail. Ahí con golpe de cabeza, una de las recién ingresadas en el conjunto de Viabo. Vamos a ver, tomando control de ese balón, Viabo FC. Justamente era Lucero Sobrado, que había ingresado por Rocío del Pilar Salas. Y ahora el pase es para Brescia González. Brescia González. Yarik Salares, de pierna derecha. Pase profundo, ya cuidado. Está. Gol de triunfo. Iba a estarlo. ¿Por qué no? Como se lamenta el ariete del conjunto de Viabo. Salió Figueroa y le quitó la etiqueta de gol. Me parece que fue a la número 10, a Marina Masifuen, que había ingresado hace pocos momentos.
es precisamente Marina Massifuen quien intenta llegar a la pelota. Ahí. Acá tiene el pase largo. Y miren cómo sin croste tendrá central esa Massifuen y después termina chocando con la arquera, con Gina Figueroa, que atrapa muy bien la pelota y lee muy bien la jugada, porque en un momento duda en salir, pero después con la mano izquierda contiene la pelota. Lo de Yumi Bustamante es muy interesante porque el año pasado estuvo disputando el torneo con la sub-14 de Milgar de Arequipa. Jugador importante, vital en el equipo sub-14 del dominó. Y ahora la arequipeña forma parte del primer plantel, o del plantel de primera división de Melgar de Arequipa. Bastante juventud en el cuadro mistiano. Que opta por la promoción de sus futbolistas, sus canteranas. Y de esta manera ha sido, como ya lo decía Facundo, promovida a Yumi Bustamante. Atención, todavía luce sentida la golera colombiana Gina Figueroa. Está pidiéndole que tome la ubicación la golera para continuar con el juego. Con lo último que resta. Transmisión histórica por primera vez desde Tarapoto. Y además una jugadora que es importante y que tampoco está en esta oportunidad de Melgar de Arequipa es Alexa Ceballos, quien tuvo participación en el Sudamericano Sub-17. Fue importante dentro del 11, que consiguió la victoria ante Venezuela por 1-0, pero para esta oportunidad no puede estar en Melgar porque llegó justamente, arribó en la selección. Sí, último partido de esa selección femenina Sub-17 cayó ante Colombia, que al final clasifica a la siguiente ronda y había caído antes ante Argentina y Brasil. 12 jugadoras en la barrera del cuadro de la Ciudad Blanca. Atención, Yarixa Lares para este tiro libre abierto al corazón del área. El cabezazo de Melissa Morales por el costado va a levantar el centro, sin embargo cubre la pelota, cubre la posición. Ahí estaba llegando Marina a Massifuen, tiro de esquina y puede ser peligroso para Viabo. Una de las últimas ocasiones para que el local alce con la victoria en su debut en la Liga Femenina. Apuesta total 2024 que usted disfruta a través de las pantallas de Nativa. Nos conecta Yarixa Lares. Atención que ya se mete como en su casa al área que defiende Fútbol Club Melgar. No logra el rechazo. Atención Erika Laucata. Se acomoda Zulanita Vela. No le pudo dar de pierna derecha. Atención otra vez. Y cuidado con este contraataque. Se queda atrás bien en la cobertura ahora la defensa de Viabo para tocarla. Melissa Morales la eleva. El cabezazo de Evin Pisango por este costado. Erika Laucata, la autora del gol del empate, abajo, recuperando otra vez el conjunto de Viabo. Brescia para abrir juego, le chocó en la espalda a Marina. La habilitan ahora, va Marina, sigue Marina, el centro al área. Sin embargo, eligió rematar, quiso sorprender a la golera mistiana. Casi, casi llega el tanto del triunfo para Viabo. Excelente combinación y participación de Marina Massifuen, que entró y le dio otro sentido a las acciones ofensivas de Viabo, que no se resiste a buscar el triunfo en este debut en la Liga Femenina Apuesta Total 2024. Un equipo que presiona un poco más arriba, que trata de impedir la salida limpia de Melgar y que busca la victoria en estos últimos 2 minutos del encuentro. 2 minutos, que pueden ser 4, que pueden ser 5. Eso lo determinará Omar Magallanes, el juez central de la contienda. Le pone el pecho a la acción, intentando el remate desde fuera. Bien Pisango, la buscaba Brescia. Ahí va el rechazo ahora de la arequipeña Rossi por el costado lateral. Y ahora te comento que si tu fibra viene solo con la fibra, Movistar te trae la nueva fibra más la TV, pero después de esto. Atención con Marina, vamos y fue Marina, que hizo Marina, quiso dar el pase Marina y ahora atención con este ataque del conjunto de Viabo. Viene el rechazo y el contraataque, ahora sí Facundo, culmine usted. Ya sabes que puedes vivir las clasificatorias, los partidos de local de la Umanuchi Boys y además también las mejores series, películas y deportes en vivo de ESPN con Disney Plus y Star Plus sin costo adicional. Llévatelos desde 79 soles con 95 y recibe un bono de 1000 megas por 6 meses. Además, si vas a una tienda Movistar y pides tu fibra Movistar más TV, tienes hasta 900 soles de descuento en tablets y laptops. Ya sabes, Movistar con todo. Y vive la experiencia con Sim Hoteles en Arequipa, Cusco y Tacna. Para mayor información ingresa a su página web www.simahotels.com. Sima es la gran cadena de hoteles del Perú. Exhibía su fútbol hace un instante, superando y haciéndole un túnel a la capitana Zucapuca. Se trataba de justamente Marina,
a Masi Fuen. Aquí habilitan a Zuliana Vela. Zulianita Vela. Zulianita. Se la pedía hace rato su compañera. Hizo rebotar la pelota en Rosy Quispe. Lateral ofensivo. Ya lucen extenuadas también las chicas de Viabo. Tras el esfuerzo en estos casi 90 cumplidos. 90 minutos a punto de cumplir justamente el tiempo reglamentario. Ana Tarantino la buscaba. Falta menos de un minuto para cumplir los 90, faltan segundos nada más. Pero si te pregunto la figura del partido, ¿la tendrás? Dame un momento y te la doy. Porque hay un ataque del conjunto de Viabo. Atención, Nativa. Es el canal oficial de la Liga Femenina de Fútbol Apuesta Total 2024. 5 más, finalmente. Vamos hasta los 95. E invitamos también a la gente a que escriban cuál es la figura del partido a través del Facebook y de YouTube de Nativa. Nosotros vamos a estar leyendo porque ustedes también eligen a la figura del compromiso. Yo le adelanto que para mí la figura del partido es la venezolana Yarixa Laris de Viabo, autora del gol también de su equipo. Sabe que me gusta Lares como figura, pero también a pesar de no haber convertido, a pesar de no haber asistido, me gustó mucho lo que hizo Jacqueline Zucapuca. Segura en su costado, proyectándose al ataque con criterio y además también brindando estabilidad defensiva. Cuidado que hay peligros, estaba sola. Alba Soto no se la podía dar a su compañera porque estaba aparentemente en posición de adelanto el remate desde fuera. Sin problemas, Abigail Sánchez, ya jugamos el tiempo de descuento. El público que anima, que empuja a su equipo para que vaya en búsqueda de la victoria. Alba Soto, imágenes. Retrocediendo ahora el balón Viabo. Pelotazo largo. Que se rechazado en esta oportunidad por Melissa Morales, la colombiana. Otra vez va a llegar, cuidado, sola, solita, sola. Sí. Estaba absolutamente sola la delantera del conjunto cristiano. Y de esta manera se ha sancionado la posición de adelanto y salida para Viabo. Va a acomodar Evin Pizango. Minuto con 30, ya del tiempo adicional. 1-1 la cuenta. Mañana estaremos desde Villa El Salvador con el partido más importante de la jornada inaugural de esta Liga Femenina. Entre el local Deportivo Municipal y el visitante Alianza Lima, el subcampeón nacional que hace su debut en el certamen. Atención, Yarixa Lares cerca de Evin Pizango y ahora en el círculo central controla Viabo. Más atrás con Carmen, la muralla Yataco. En primera, balón rasante, buena triangulación, vamos a ver, cuidado con esta. Aplica velocidad abajo, sin embargo recupera el cuadro del conjunto de Melgar. El anticipo bien ahora de Carrillo, la venezolana. Superaba 1-2, hasta ahí nomás llegó. Otra vez insistiendo Viabo FC. Cuidado con esta acción con Maribel Alcayauri, la número 15 que ingresó. Mira lo que hizo Brescia. Bueno. Hizo la de Julio César Uribe, la del diamante. El disparo aquí por encima del arco de hizo la del diamante. Sí. Tiene momentos de lucidez técnica. Y lo mostró Brescia González. Recordemos que Universitario de Deportes, el actual campeón del torneo, descansa esta fecha. Las Leonas están liberadas de la primera jornada, pero debutan en la siguiente jornada, en la fecha número 2, cuando visiten o cuando reciban a Defensores del Ilucán en Campo Mar. Una figura o una jugada característica de Julio César Uribe, el diamante, le decían. Qué jugador teníamos en selección peruana en la década de los 80 y también lució su fútbol en Colombia y otras. Y otros países, ¿no? Yo recuerdo esa jugada, por ejemplo, claramente en aquel memorable partido en el Parque de los Príncipes, ante Francia, amistoso que gana Perú 1-0 antes del Mundial España 82. U otro personaje que también hacía la de Ronaldinho, textualmente, era Cuto Guadalupe. La fe. Saludo para Luis. El golpe de cabeza ahora. Inmediatamente controla Erika Laucata en primera de zurda para habilitar a las compañeras. Atención, habilitada. Sí, Mari. Ahí está. Mamani, el balón para Alba Soto que se metía hasta prácticamente el área de Viabo. Se perdió la pelota del camp hasta posición de Abigail Sánchez. ¿Y hasta dónde sale Abigail para dejársela ahí? Finalmente creo que le cobraron posición de adelanto. Y el cambio de Soto, el cambio de posición de Alba Soto mejoró mucho al equipo. Le dio más dinamismo, le dio más opción por ese sector. Le dio también más libertad en ataque a Alba Soto, que se hizo preponderante y figura en los últimos minutos en Melgar de Arequipa y que también generó peligro en la defensa de Viabo FC. Mientras que
El equipo local está debutando, es un partido histórico para el fútbol sanmartinense porque su representante está sumando su primer punto en la Liga Femenina. A punto de culminar la brega en el escenario del Carlos Vidaurre García en la hermosa ciudad de Tarapoto. Igualan a uno, Viabo, calidad, atención, que sutileza, la de Alba Soto para el cuadro de la visita. Atención con esta jugada, puede ser la última. Está habilitado o no, habilitado o no. Lo cierto es que ataca Melgar con este disparo cruzado a las manos de Abigail. Segundos para el final, esta puede ser así la última. La última del partido la va a tener Viabo. Atención con Zulanita Vela, en los pies de Zulanita Vela. ¿Hasta dónde llegó Soto? Retrocediendo Soto y Arix Alares. La mejor jugadora de su equipo, no sé si del partido, pero al menos de su equipo. Zucapuca, en cualquier momento lo termina Magallanes. Se baja el telón, amigo, señala el centro del campo Omar Magallanes. En la ciudad de Tarapoto, en transmisión histórica de Nativa, nos conecta. Se ha puesto fin al partido que han igualado Viabo FC y Melgar Fútbol Club. Las Guerreras de la Selva 1, las Leonas del Sur 1. Empate en el Carlos Vidaurre de Tarapoto. Buen partido, con mucho dinamismo, con muchas emociones, algunas imprecisiones en la fluidez colectiva. Sin embargo, dos equipos que sobre el final fueron a buscar el triunfo. Un Viabo dominador durante la primera etapa. En el segundo se empezó a quedar un poco más. Sin embargo, el gol de Erika Laucata le dio otro envión anímico a las Leonas del Sur, que fueron a buscar el partido y a través de sus argumentos generaron opciones y peligro en el arco de Abigail Sánchez. Buena presentación de ambos equipos. Es importante la localía de Viabo FC porque vemos que va a ser un equipo muy duro de local. Les va a costar mucho a los equipos que visiten Tarapoto por el calor, la temperatura, pero por sobre todo el orden táctico que tiene el equipo de Marco Medina. Por el lado de Melgar de Arequipa, Víctor Balta supo regular y encontrar mejor a las jugadoras en el segundo tiempo, con el cambio de posición, por ejemplo, de Alba Soto ante una Ana Paula Márquez que no gravitó, que no tuvo trascendencia en el partido. Bien Camila Perochena luchando contra las centrales, tirándose un poco atrás, y cuando se tira atrás habilita a Erika Laucata, que se desprende de la mitad de la cancha y marca el gol. Sin embargo, acá tenemos las acciones y el golazo de la venezolana Yaritza Lares. Hay un error por parte de Gina Figueroa, porque antes del remate, acá tienen, da un paso a la izquierda y ese paso termina yendo en contra de sus aspiraciones porque tiene que retroceder para la derecha. Y en la segunda mitad, Laucata marca el empate y decreta la igualdad entre Viabo FC, las Guerreras sanmartinenses, con este gol. Acá tenemos, se incrusta entre el bloque de las centrales y define con mucha calma y mucha tranquilidad ante la salida de Abigail Sánchez. Parece que está habilitada, porque quien marca la última jugadora es Adriana Muñoz, que es la lateral por derecha. Acá la tienen, un pasito habilitada, se encuentra Erika Laucata, que define con mucha tranquilidad y de esa manera marca el 1-1 en la presentación de Viabo FC en Tarapoto ante Melgar de Arequipa. Les agradecemos a toda la gente que se hizo presente a través de Movistar, Claro, Señal Abierta y de la multiplataforma de Nativa. No se olviden que mañana, desde las 2:40, hay un partidazo en Villa El Salvador, Deportivo Municipal ante Alianza Lima, por las pantallas de Nativa nos conecta. Richie Guardia, muchísimas gracias. Gracias a ti, Facundo, y a todo el público que estuvo en la sintonía Nativa. No se olviden, tenemos una cita el día de mañana desde Villa El Salvador con el partido de la fecha. Permiso, buenas tardes, buen fin de semana para todos y para todas.
hijo. ¿Puedes ir a reiniciar el modem, porfas? Que vaya ella. ¿Cómo nos han metido a la... Rápido, cámbiate a Win, el internet hogar más rápido del Perú. Cámbiate a Win, el internet de los winners. A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga, lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic, haz tuyo el camino.